Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos fallado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a este lugar a donde pertenezco. ¿Quién soy yo?
sea glorificado tu nombre. En tu servicio aquí estoy. Mi deseo es mi mandato, moriste para liberarme, y lo hiciste con amor para traerme este que oigo, soy cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial, anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti, yo quiero ser de fe perfecta. Amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí, tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a de redención, por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para. Yeah.
Cristo, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo quiero que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Debe perfecta, amor perfecto, Señor, mi de los tabernáculos.
y los 144,000. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. En sinceridad, venimos a darte gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo de este día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti, Señor, con mucha honra, con mucho respeto, con reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra de vida eterna, Señor, la que nos llevará hoy y nos sacará de aquí, de este mundo, en este espacio llamado tiempo, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado todos los días, oh Padre. En esta tarde queremos continuar, Señor, con el compañerismo. Esto es la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba marcado y estaba guardado, Señor, en la Biblia. Apocalipsis 10:7 ha entrado en la escena, Señor, y el mundo no quiere aceptarlo, Padre amado, porque es un misterio, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia su siervo, los profetas, su padre. En esta tarde queremos también Apocalipsis 10:8-11, que ha entrado en la escena, esa es la realidad, Señor, para nosotros, de comernos el libro, profetizar nuevamente, para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias y abre vuestra sabiduría y entendimiento para que la lectura sea comprensible, Señor, y tú puedas entrar en escena, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 1, que dice:
Es muy grato estar aquí en esta mañana tan lluvioso, con nieve y el clima tan malo como esta. Sé que muchos tuvieron problemas manejando sus vehículos para llegar de lugares tan lejanos. En estos días tenemos con nosotros amigos preciosos que vienen de Chicago y también de los estados de Alabama, Georgia, Tennessee, Illinois y muchos lugares más. Y aún vienen en días como este. Confiamos que Dios les conceda su seguridad mientras viajan. Es nuestra oración que el Señor los proteja en las carreteras, las cuales llegan a ser muy peligrosas durante el tiempo de invierno por causa del hielo. Esta parte del país es muy mala durante el tiempo de invierno, pero es la parte más hermosa del país en el tiempo de la primavera y el otoño, pero en el invierno y en verano es muy mala. Párrafo 2. Ahora quisiera decir algo concerniente al mensaje del domingo pasado. La razón por la cual no di autorización para que vendieran la cinta es porque quiero revisarla primero. Muchas veces digo cosas aquí en la iglesia que no diría públicamente en otros lugares porque eso serviría de piedra de tropiezo. A veces hasta surgen preguntas entre nuestra propia gente aquí en el tabernáculo. Párrafo 3. Yo no digo esas cosas para ser diferente, pero a veces estando bajo la unción, uno llega a saber cosas que de ninguna manera diría la gente. Pero a veces también estando bajo la unción, alguna cosita sale y uno no se da cuenta. Y una de las cosas que fue dicha el domingo pasado, que posiblemente llegue a causarle problemas a alguien, fue cuando mencioné que nunca he creído en lo que llamamos llamamiento al altar. Quiero referirme a esto y explicarlo para que la entiendan bien. En toda la Biblia nunca fue hecho un solo llamamiento al altar. No hay tal cosa en las Escrituras, ni tampoco fue usado en las edades de la Iglesia, sino hasta la edad metodista, hace aproximadamente como 200 años. Por ejemplo, un llamamiento al altar es cuando ciertas personas tratan de traer a otras por medio de la persuasión humana, por la fuerza, diciéndole, anda, Juan, tú sabes que tu mamá al morir estaba orando por ti, ve, Juan. Amigos, eso no es convicción, no. Y además, con esa clase de arrepentimiento es muy raro el que avanza mucho. Si lo hace de esa manera, usted tendrá toda clase de cosas. Por esa razón, la iglesia está tan torcida hoy día. Párrafo 4. Cuando es una convicción, hermano, usted no tiene que decir nada. Dios mismo llega al individuo y hace la obra. Como dice la Biblia, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Hechos 10:44. Ve usted, allí no hubo ningún llamamiento al altar, nada de eso. Ahora, el altar es un lugar de oración. Toda persona que viene a la iglesia debe llegar primero al altar y allí orar a Dios silenciosamente y presentar su petición en oración a favor de sus seres queridos, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ellos. Luego, esa persona debe regresar a su asiento. La iglesia es un lugar de donde sale la palabra de Dios. Y juicio comienza en la casa de Dios, de donde sale el juicio de la palabra, pero hoy en día esto ha sido tan cambiado. Párrafo 5. Ahora, yo no tengo nada en contra de cualquiera que debe hacer un llamamiento al altar. Yo mismo he hecho muchos llamamientos al altar y probablemente haré muchos más si sigo adelante. Pero para mí mismo, mi propia creencia es que de esa manera uno atrae demasiados. No hay nada en contra, no hay ningún mal. Eso está bien. Noten bien que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. También dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Correcto. Entonces, a la luz de estas escrituras, el llamamiento al altar queda afuera completamente. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra. La Biblia dice, mas los que creyeron fueron bautizados. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para remisión o perdón de pecados. ¿Cómo es? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Párrafo 6. Pero cuando la gente es atraída, persuadida y asustada, la gente tiene que venir sanamente sabiendo lo que está haciendo. Debe estar bajo profunda convicción para así recibir a Jesucristo. Entonces, la primera cosa que harán tan pronto hayan recibido a Jesucristo sentados allí en su asiento será bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de todos aquellos pecados de los cuales tengan convicción que han sido cosas malas. Así es como son perdonados de sus pecados, porque se han arrepentido y han sido bautizados como testimonio delante del pueblo de que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces es cuando son candidatos para recibir el Espíritu Santo. Pero muchos continúan persuadiendo y llamando a la gente al altar, etcétera, lo cual está muy bien. Yo concuerdo con eso y está bien en lo que respecta a quien quiera hacerlo, pero para mí no es escritural y a mí me gusta quedarme con las escrituras. Párrafo 7. Por esa razón no quise que saliera esa cinta, porque si hubiera salido así, nos hubieran llegado 500 cartas durante la semana para contestar. Basta solamente que uno toque una tradición de alguien, solo tiene que hacer eso y la cosa comienza. Yo creo que muchas veces soy algo crítico sobre ciertas cosas como eso. No es mi intención ser así, pero a veces el ministerio lo dirige a esa dirección. Estoy seguro que la gente entiende eso. Bien. Párrafo 8. Ahora, estamos muy agradecidos porque todavía tenemos un bondadoso Padre Celestial quien nos mira por encima de nuestros errores y no nos pide razón de ellos. Estaba leyendo en el capítulo 4 del libro de los Romanos donde Pablo escribió el comentario divino sobre la vida de Abraham. Nosotros sabemos que Abraham, al igual que nosotros, muchas veces se perturbó, pero cuando fue escrito el comentario sobre su vida, no se mencionó ninguna de sus perturbaciones. La escritura dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20, ojalá sea escrito el mío así también allá arriba. Que no se mencionen mis errores, sino solo lo que traté de hacer y cuál fue la intención en mi corazón hacia el pueblo de Dios. Amén. Párrafo 9. Ahora, en esta mañana hemos venido para tratar de traer un mensajecito que el Señor ha puesto sobre nosotros para el pueblo. Confiamos que será de gran beneficio para todos y también para mí, porque estamos juntos y estamos viviendo en un tiempo muy peligroso en estos últimos días. Antes de orar, quiero leer una porción de las Escrituras, después leeré otra. Queremos comenzar esta parte de nuestro servicio leyendo del capítulo 11 de los Hebreos, desde el versículo 32, donde nos habla de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjense bien en lo siguiente. De los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los hombres, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11, 32 al 40. Párrafo 10, por último. Cuando yo leo los relatos de aquellos soldados tan valientes, me pongo a pensar, ¿a dónde aparecerá en aquel día nuestro testimonio, el cual es tan insignificante a la luz de estos personajes? Antes de orar, ¿habrá alguno que desea ser recordado delante de Dios? Levante su mano y la necesidad que usted tenga, que Él la vea, le escuche y se lo conceda. Ahora mismo, mientras inclinamos nuestras cabezas. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Recordando que hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Hermanos y hermanas, mensaje: perfecta fuerza por perfecta debilidad. Párrafo 11. Nuestro buen Padre amoroso, humildemente nos acercamos a tu trono en esta mañana en el nombre de Jesús, tu Hijo, para elevar esta oración por nosotros y también por los demás. Padre, te rogamos primeramente que perdones todas nuestras faltas e iniquidades, que todos sean perdonados y que tu iglesia se acerque más a ti, porque ciertamente creemos en nuestro corazón, Señor, que estás listo para hacer una gran obra con tu iglesia. Tú estás listo para sacarla del mundo y trasladarla al reino de Dios. Señor, ayúdanos a prepararnos para esa hora. Concede, Señor, que esta mañana sea el tiempo cuando todos pongamos a un lado todo el peso del pecado que nos rodea, para que así corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. 12. Padre Celestial, te pido que sanes a los enfermos y a los afligidos. Muchos están sufriendo a través del país con plagas, virus y diversas enfermedades que los médicos conocen. Yo ruego que tu virtud sanadora llegue a cada persona. Luego, al llegar a esta reunión aquí en esta mañana y ver a muchos que han viajado centenares de millas, habiendo comenzado el viaje aún avanzada la noche y haber estado manejando durante todo ese tiempo para estar hoy en el tabernáculo, sin mirar que afuera esté nevando sobre las carreteras, Dios, te pedimos que los bendigas muy especialmente. Sin duda, muchos tuvieron que invertir en la gasolina y en los gastos del viaje. El dinero que hubieran gastado en alimentos en la próxima semana y en las demás cosas que hubieran comprado. Pero Dios, el que viene a ti vacío, ciertamente se irá rebosante. Amén. Tú así lo prometiste. Y ahora te ruego que llenes sus corazones y los depósitos de sus almas tan completamente de tus buenas cosas, de modo que salgan de aquí llenos de un gozo inefable y glorificado, que los vasos de esta gente preciosa sobreabunden de las cosas espirituales y buenas de Dios. Párrafo 13. Señor, bendice cada mano alzada. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te ruego que los bendigas muy especialmente. En esta semana pasada te vimos responder milagrosamente a cada una de nuestras oraciones. En cuestión de unos pocos minutos, en los casos de emergencia, enfermedades y angustias, tú eres el Dios omnipresente, que siempre estás al lado de tu siervo. Ruego Dios que estés al lado de estos en esta mañana. Concede a cada uno el deseo de su corazón. Yo no creo que ninguno de ellos tenga deseos orgullosos ni motivos malos. Ruego que los bendigas. Y ahora, Padre, acuérdate de mí hoy. Concede que yo pueda rendirme a ti en tal grado y que así suceda con todos, desde el pastor hasta los niños. Concede que podamos rendirnos sobre el altar de Dios y allí abrir nuestros corazones y escuchar al Espíritu Santo a medida que Él nos hable. Voltea nuestros vasos justamente hacia arriba para así poder recibir de tus bendiciones. Vacía el poder de tu unción en cada vaso. Danos la fuerza necesaria, Señor, para los días que nos quedan por delante. Concede estas bendiciones porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 15. Ahora,
Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 12, comenzando con el versículo 9. Queremos leer una sola frase de este versículo 18. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Permítanme leerlo de nuevo para que entiendan bien el texto. Y me ha dicho, esto aquí es Dios hablando a Pablo: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. 2 Corintios 12:9-16. Ahora, si yo le diera un título a este mensaje, sería: perfecta fuerza por perfecta debilidad. Si tenemos flaqueza, entonces tenemos potencia. Este es un texto muy raro para una asamblea o reunión pentecostal. Tomar un texto que hable de flaqueza cuando siempre estamos testificando de nuestra fuerza. Como he dicho antes, yo procuro orar durante la semana para hallar lo que debo traer a esta congregación. Si fuera simplemente cuestión de venir aquí para ser oído, entonces yo preferiría que cualquier otro se parara en este lugar. Ahora, la verdad es que hasta anteayer yo estaba en Kentucky con la preciosa familia del hermano Gabeja. Y cuando estaba regresando, me llegó este pensamiento. Antes de regresar, había entrado a un hogar. Estaba afuera y la señora de la casa dijo: yo quisiera hablar con ese ministro. Yo entré y ella me preguntó: ¿es usted el hermano Branham? Le respondí: sí, señora. Ella dijo: tengo tanta pena por la apariencia de mi hogar, tener que invitarlo a usted y que vea la casa así, de esta manera. Luego comenzó a llorar y dijo: pero tengo una necesidad tan tremenda y tengo mucha confianza en usted. Entonces hallé que fue por causa de una hermanita llamada Koch, con la cual nos quedamos a veces allá en Kentucky. Es una abuelita que anda por todos esos lugares con una grabadora poniendo las cintas. Allí está el detalle. Esa es la idea. 18. Me puse a contemplar este hogar tan humilde, muy parecido al hogar donde fui criado. En las paredes tenían colgados muchos cuadros de Cristo. En la mesa había una Biblia. Yo dije a la hermanita: no he tenido mayor honor en toda mi vida. Esta es la clase de hogar en donde me encanta entrar. Entonces ella me pidió que oráramos por cierta persona. 5 horas después que oramos, Dios nos dio la respuesta. Entonces oramos de nuevo y la ancianita Koch y yo, junto con los demás alrededor de la mesa esa mañana, y le pedimos a Dios que nos diera la oportunidad de hacer algo por medio de los esfuerzos que ella había hecho. Y al haber pedido así, Dios abrió el camino. Él es Dios. 19. Nosotros tratamos de hacer excusas con nuestras flaquezas. Queremos decir cuán grandes somos, y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios me dio este texto, para sacar eso de nuestras mentes. Hay cosas pequeñas que hacemos, y para eso venimos a la iglesia, para hallar en dónde están nuestras fallas y las cosas por las cuales podemos mejorarnos. Si venimos al culto con cualquier otro objetivo diferente a este, entonces creo que no nos beneficiará mucho. Tenemos que venir para hallar nuestras flaquezas y nuestras debilidades, y para ver en verdad cuán pequeños somos. Tenemos que poner nuestra confianza
en alguien verdaderamente fuerte. Pero cuando tenemos flaquezas, párrafo 20, la mayoría nos alegramos en testificar o cuando menos en pensar que somos insuficientes y utilizamos eso como un pretexto. Decimos, no tengo educación, no tengo capacidad, no puedo hacer esto. Y si usted continúa en esa misma línea de pensamiento, ciertamente no tendrá éxito. Pero la misma cosa que llegamos a usar como pretexto para justificar nuestra flaqueza, Dios la usa para llevar a cabo su obra. Él espera que nosotros lleguemos a esa condición para poder utilizarnos. Nosotros ponemos pretextos y decimos, yo no puedo hacer esto, yo soy insuficiente, no puedo. Pero Dios toma eso mismo y hace la obra, amén. Correcto. Por eso, Él nos escoge cuando llegamos a esa condición. Eso suena muy raro, pero en unos momentos, Dios mediante, llegaremos a ver la razón de eso. Tal como hemos leído, hallamos que las flaquezas y los rechazamientos, hallamos que esas personas que son los más débiles y los más rechazados por el mundo, estos son los héroes de Dios, los que conquistan en el frente de batalla, porque Él toma a aquellos que se consideran los más indignos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Para continuar, hermana, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, párrafo 21. Hay tres hermanos que eran metodistas. Ellos vienen a esta iglesia del estado de Ohio o quizá del norte de este mismo estado de Indiana. No hace mucho tiempo me dijeron, hermano Branham, acabamos de recibir al Espíritu Santo. ¿Debemos ahora buscar los dones para nuestro ministerio? Les aconsejaré, no lo hagan. Dejen eso quieto. Entonces uno de ellos me miró algo raro y me dijo, acabo de leer en el libro de cierto hermano donde dice que cuando hemos recibido al Espíritu Santo, entonces debemos buscar los dones para hacer uso de ese Espíritu Santo. Les dije, y llegar a ser una camisa almidonada. 22. Si ustedes notan en las Escrituras, siempre fueron los que trataron de huir al llamamiento, los que Dios usó. Cuando un hombre quiere hacer algo y piensa que tiene la capacidad para tener éxito en la obra, Dios no lo puede usar. Fíjense en Moisés cuando él huyó, también en Pablo cuando él huyó, y en el resto de ellos tratando de huir del llamamiento. Les dije a esos hermanos, no busquen nada. Si Dios tiene algo para usted, Él se lo dará. Dejen que Él se encargue de eso, porque se encontrarán en tiempos iguales a hoy, cuando todos quieren hacer esto y aquello y llegar a ser una gran persona. Y vean a dónde hemos llegado con tales cosas. En lugar de andar buscando cómo podemos hacernos más grande, debemos buscar la manera cómo llegar a ser más pequeños, porque allí es cuando Dios nos puede usar. Tengo anotadas algunas escrituras a las cuales debo hacer referencia, pero probablemente no tendré suficiente tiempo. 23. Notamos pues que la persona más débil, la más rechazada, así como casi todos los héroes que Dios tuvo en las primeras líneas, fueron personas de este tipo. Una persona rechazada, pero se considere insuficiente, sin ninguna habilidad, estará en la mera condición en donde Dios puede comenzar a usarla. Correcto. Es cuando esa persona siente que no tiene ninguna habilidad, cuando Dios puede tomarla y hacer algo con ella. Cuando sentimos que tenemos la habilidad para hacer una cosa, entonces es cuando Dios no puede usarnos, porque somos nosotros mismos deseando hacerlo. 24. Y por otro lado, nos vienen pensamientos de que somos insuficientes y por eso no queremos hacerlo.
Pero si tan solamente nos ponemos a escuchar el llamamiento de Dios, hallaremos que esa es exactamente la condición a donde Dios quiere que lleguemos para el poder obrar, cuando somos insuficientes en nosotros mismos. Entonces estaremos más dispuestos a rendirnos al Espíritu de Dios. Mientras nosotros mismos pensemos que podemos hacer cierta cosa, no la podremos hacer. Pero cuando llegamos al punto en el cual sabemos que no podemos hacerlo, entonces es cuando nos rendimos a Dios. Y Él es quien lo hace. Entonces, si somos nosotros mismos esforzándonos, fallaremos. Pero si nos rendimos a Dios, Dios no puede fallar. Hay una cosa que Dios no puede hacer, y eso es fallar. Él puede hacer cualquier otra cosa, menos fallar. Él no puede fallar. Entonces, mientras nosotros mismos estemos esforzándonos y estemos dependiendo de nuestras habilidades, etcétera, no haremos nada. Pero cuando llegamos al punto donde sabemos que no somos nada, entonces Dios nos puede usar. 25. Recuerden esto muy bien. Una de las cosas más importantes que tenemos que dominar, y especialmente ustedes, predicadores jóvenes, igualmente los laicos, hay una cosa que forzosamente tenemos que dominar si esperamos dar cumplimiento a los deseos de Dios para nuestra vida. Y eso es, tenemos que dominar el pensamiento de la habilidad. Si llegamos al punto a donde pensamos que podemos hacer la obra con nuestra propia inteligencia y con nuestra propia habilidad, entonces tenemos que dominar eso de tal manera que sea arrancado y puesto a un lado para que Dios nos pueda utilizar. Correcto. 26. Tenemos que hacer una completa rendición de nuestras vidas. No podemos usar ni una sola habilidad propia. Tenemos que rendirnos completamente. Y para llegar a Dios, usted tiene que rendirse en alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que usted es tiene que ser rendido a Dios para que Él pueda obrar su voluntad en usted y en mí. Ahora, eso es duro, lo sé, porque nosotros siempre estamos tratando de hacer nuestra parte. O sea, algo que conocemos, queremos nosotros mismos obrar y decimos, yo sé que se debe hacer de esta manera, pero por cuanto usted lo está haciendo de esa manera, está equivocado y Dios nunca utilizará ese esfuerzo. Con la ayuda de Dios, entraremos a eso dentro de algunos momentos para mostrarles cómo Dios no puede usar sus habilidades. 27. Y ese es el problema con el mundo hoy día. Hay demasiada experiencia de seminario, demasiado interés puesto en la educación, hay demasiada importancia puesta en las relaciones y compañerismo en las denominaciones. Parece que estamos confiando mucho el uno en el otro. Confiamos en ciertos hombres porque tienen capacidad, pero la Biblia dice, ¿cómo podéis tener fe y estar prefiriendo a uno más que a otro? O sea, cuando decimos, este hombre es poderoso, él es una persona grande, yo voy a confiar en él. Cuando usted hace eso, está desagradando a Dios. Nosotros debemos confiar en Dios. Y solamente en Dios. No debemos confiar en nuestra habilidad, ni en la de ningún otro hombre. Debemos rendirnos completamente a Dios. 28. Ninguna capacidad, sea de quien sea, será útil en los ojos de Dios. Dios tiene que sacarnos todas nuestras habilidades antes de poder cumplir su propósito en nosotros. Si Él tiene algo que nosotros debamos hacer, pero llegamos a sentir que estamos haciendo algo tremendo, nunca podremos ser usados por Dios. Usted me dice, hermano Branham, usted está diciendo algo muy profundo. Es muy profundo. Pero mire usted a su derredor y vea si es cierto o no. Mire las cosas grandes que pensamos que hemos hecho y ¿a dónde está el cristianismo en los Estados Unidos? Mire a todas nuestras iglesias y denominaciones.
los evangelistas, campañas de sanidad divina y todas las demás cosas que hemos tenido. ¿Y cómo está la situación? Está en peores condiciones que en el principio. Hoy está peor que nunca. Y eso es porque nos hemos esforzado por hacerlo a través de la habilidad humana. Se reúnen y hacen sus largas oraciones y de esa manera se juntan. El otro día supe acerca de un lugar donde se reunieron cerca de 150 mil personas entre católicos y protestantes. Dicen algunas oraciones, oran algunas oraciones y fabrican algunas oraciones, etc. Mejor fuera que ni se reunieran. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Ahora, si llego a ser un poco crítico, ustedes me van a perdonar. ¿Ven? Pero uno tiene que clavar bien el clavo y luego remacharlo. 29. ¿Y de qué beneficio ha sido todo eso? De nada. Y nunca habrá beneficio alguno hasta que toda persona que profese ser cristiano olvide su propia habilidad y se rinda a Dios. Entonces Dios podrá cumplir su propósito enviando, no un avivamiento, oh hermano, lo que necesitamos primero es una matanza, correcto, para poder ser vivificados. Usted tiene que morir para poder nacer otra vez y él necesita la muerte de nosotros mismos. Este tabernáculo necesita una matanza, incluyéndome a mí. Todos necesitamos una matanza para poder ser renovados a una vida nueva, a una nueva oportunidad y a una nueva esperanza y a una nueva experiencia. Primero necesitamos tener un día de lamentaciones. 30. Y llegar a un lugar de rendición total al Espíritu Santo. En lugar de depender tanto de la enseñanza escolástica y de nuestros programas de campañas y las demás cosas que tenemos. Dependemos de la cooperación de distintos ministros. Y si no podemos conseguir la cooperación de cierto número de pastores, entonces nos olvidamos por completo de la campaña. No llegamos a una ciudad sin esa cooperación. Y cuando lo hacemos de esa manera, estamos manufacturando una gran máquina con una tremenda falla en ella. ¿Ve? Entonces tenemos que apartarnos de todo lo que sea habilidad humana. Tenemos que llegar al lugar en el cual podamos rendir nuestras almas y nuestras vidas completamente. Y eso incluye al ama de casa, al agricultor, al mecánico, o cualquiera que sea nuestro trabajo. Todos tenemos que rendirnos completamente a Dios y reconocer que no somos nada. Entonces, desde allí, permitir a Dios que nos guíe y comience a moverse y a obrar. Eso nos incluye a todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana, y con la lectura. Continuamos, perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, del año 61, 11-19. Párrafo 31. La historia nos prueba a esta altura, que Dios siempre escogió a los que no eran nada para que fueran sus personajes sobresalientes. Dios toma a la persona que no es nada. En este día, si usted no tiene una buena cantidad de estudios teológicos, mejor es que ni se atreva al llegar a la ciudad o a una campaña. Pero si usted tiene mucho respaldo y está bien entrenado, entonces puede llegar a cualquier ciudad y obtener fácilmente la cooperación ministerial y tener una campaña con tremendo éxito. Pero no es una campaña, o bien, digamos, sí, es una campaña, pero igual a cualquier otra cosa. ¿Y qué beneficio deja algo así?
En esa clase de cultos, cuando hacen el llamamiento al altar, llegan los muchachos y las muchachas masticando chicle. Y los adultos también. Vienen solamente para después andar diciendo que fueron al altar. Van a los lugares de oración e instrucción y salen para ser rociados y sumergidos, o lo que sea, y dentro de un ario. 32. Uno de nuestros más reconocidos evangelistas dijo en una ocasión que estaría sumamente contento si pudiera salvar el 10% de sus convertidos en un año. La verdad es que si en este año tuvo 1,000 convertidos, entonces para el año que entra debería tener 1,000. Pero sucede que no estamos dando en el blanco, no estamos cumpliendo el propósito. Algunos edifican sobre la concepción intelectual, sobre alguien que lo sabe todo, para luego decir, este hombre es un erudito, bien instruido. Debemos entrenar nuestra gente y darles muchos estudios. Luego los otros se basan sobre alguna sensación, sobre algún movimiento, un estremecimiento, un llanto, un grito, danzar en espíritu o alguna otra cosa. Se basan en alguna emoción, en alguna manifestación externa. Y eso es tan malo como la educación. Si el diablo no lo puede hacer tropezar de este lado, entonces lo empuja hacia el otro lado. Pero la cosa está en no tener nada en sí mismo de qué depender, ni en ninguna cosa que usted pueda hacer. Solo en un completo y total rendimiento de sus debilidades ante Dios y decir, aquí estoy. No tenga ninguna habilidad en la cual pueda confiar. 33. Busque en las escrituras y vea a medida que estudiamos estos ejemplos que tengo aquí notados, a través de las escrituras hallamos que Dios siempre usó a los que no eran nada para que ellos fueran sus personajes sobresalientes. Siempre escogía a los que el mundo había rechazado, los que la edad moderna había rechazado, y a estos él levantó para usar. Consideramos a los apóstoles, fíjense bien en Pedro, el pescador, el cual no tenía suficiente educación ni para escribir su propio nombre. Juan también era un hombre ignorante y sin enseñanza. Esos son los hombres a quienes él escogió y pasó por alto a los nobles y a los educados sacerdotes y a todos los distinguidos de aquel día. Pasó por alto a todos los destacados, a los miembros de iglesias y a todos aquellos que pensaban dentro de sí mismos que eran algo y levantó a los que no eran nada y los usó. 34. Ahora, una persona destacada puede llegar a ser un hijo de Dios y Dios puede usarlo si está dispuesto a olvidar que es un alguien y llegar a ser un nadie. Si usted está dispuesto a olvidarse que es un alguien y llega a ser un nadie, entonces Dios puede utilizarlo y puede darle aún más importancia. Pero usted tiene que olvidarse de cuán importante es. Muchos de nosotros hacemos esto en nuestras vidas. Algunos tan pronto como se convierten al cristianismo, entonces se vuelven muy orgullosos e indiferentes, correcto. Y lo están haciendo es retroceder, y lo que están haciendo es retroceder en vez de caminar hacia adelante. Cuanto más usted puede sacar de su propio ser, entonces tendrá más lugar para que entre el Espíritu Santo. Es como cuando Elías hablaba con Josafá y le dijo a esa gente, hagan aquí una zanja, porque mientras más profunda sea la zanja, más agua podrá contener. Y así es con nosotros. Cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos y cuanto más basura de nuestras habilidades podamos sacar, entonces más lugar habrá para ser llenado por el Espíritu de Dios. Cuando hagamos eso, solo así sucederá. 35. Hallamos que Pablo era un hombre muy importante y tenía una educación muy fina, pero él tuvo que olvidarse de todo lo que había aprendido para así conocer a Jesucristo. Leemos una de las tantas cintas que tengo anotada. Abramos la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2 y el primer versículo. Veamos lo que escribió este hombre tan erudito en relación a sí mismo y lo que tuvo que hacer. Escuchen bien a este hombre tan educado. 36. Este hombre fue tan preparado
que podía hablar casi todos los idiomas en el mundo y tenía de qué jactarse. Fue levantado bajo la estricta secta de los fariseos. Su padre fue un fariseo y más tarde Pablo llegó a ser el fariseo de los fariseos. Y eso significaba que él era el más estricto de todos los fariseos. Él era un hombre muy estimado, tenía autoridad y era muy sabio. Su padre lo había educado bajo Gamaliel, el mejor maestro de todo el país en ese tiempo. Gamaliel era el maestro más destacado de todos los colegios y Pablo llegó a ser tal como su maestro. Aprendió todos los idiomas, aprendió la psicología y todas las demás cosas que se podían aprender de esa manera. Él era un hombre con mucho interés, se acogía mucho al tabernáculo y los sacerdotes, los hombres más importantes. También se ocupaba en asolar a la iglesia. 37. Ahora escuchen a este mismo hombre que poseía toda esa educación después que hubo recibido a Cristo. Escuchen bien lo que dice. Cuán grande y poderoso era. Él tenía que olvidarse de todo eso y tuvo que darse cuenta que no podía depender de sí mismo. Tuvo que darse cuenta que su educación no valía para nada y toda la preparación que había recibido la tuvo que olvidar por completo. Escúchenlo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, o anunciaros el testimonio de Cristo. 1 Corintios 2:1. Yo nunca fui a vosotros para deciros, yo soy el doctor Saulo, que vengo de la escuela de fulano de tal, yo soy de tal secta de esta gran denominación. Yo nunca llegué ante vosotros de esa manera, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Escuchen bien el testimonio de un hombre así. No me propuse saber acerca de vuestras habilidades. Yo sé que no hay nada en vosotros y solo me propuse saber una sola cosa que veo en vosotros. Y esto es a Jesucristo y a este crucificado. El Salvador crucificado entre vosotros es lo único que reconoceré. 38. Escúchenlo bien. ¿Y estuve yo con vosotros con grandeza? ¿Con qué? Flaqueza y mucho temor y temblor. 1 Corintios 2:3. ¿Puede usted imaginarse a un hombre, un fariseo de los fariseos, un maestro de los maestros, entrenado desde su infancia para el ministerio, para ser un hombre elocuente, que tenía una brillante sabiduría y todo lo necesario, y que ahora venga frente a una clase de gente como los corintios y diga, yo estuve con vosotros en flaquezas y con mucho temor y temblor? Un hombre que conmovió al mundo, el misionero más grande que jamás se ha conocido, ahora confesando ante ellos que había venido en flaqueza, no como un hombre intelectualmente preparado, sino enflaquece y con el temor ante la posibilidad de poder errar en alguna manera. Vino con mucho temblor porque él no podía confiar en su propia habilidad. 39. La razón por la cual vino en temor no era porque tenía miedo de alguna cosa, sino porque temía desagradar a Dios en algo, llegando a mezclar sus habilidades en el asunto con alguna cosa de las que había aprendido. Por eso les dijo, no vine con palabras persuasivas, sino con el temor de venir de esa manera. Vine a vosotros solamente conociendo a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:3-4. Escuchen bien a este hombre que fue un verdadero guerrero, despojándose completamente de sí mismo. Amén. Si hay una cosa en particular que nuestra escuela e iglesias necesitan en este día, es un despojamiento de sí mismo, de sus propias ideas y habilidades. Despójese ante Dios para evitar tratar de hacer algo por su propio esfuerzo. 40.
Ojalá eso penetre profundamente en nosotros, tanto aquí como también donde llegue en esta cinta, porque usted debe darse cuenta que tiene que llegar al punto de ser nada, no ser un sabelotodo o algún personaje importante, sino un don nadie. Y usted tiene que llegar a ser un polvo, tiene que llegar al punto de saber que no es nada y nunca llegue a subir de ese lugar, porque tan pronto como lo haga, entonces estará subiendo más alto que Dios. Usted tiene que mantenerse en el polvo sobre el camino hacia Damasco. Usted tiene que guardarse de no subir a posiciones orgullosas o jactanciosas. Y eso es para todos, para los de aquí en cada lugar a donde llegue esta cinta. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Continuamos. Párrafo 41 dice, Pablo dijo, mi manera de hablar no ha sido en palabras persuasivas de humana sabiduría, más en la demostración del espíritu de poder. Ahora fíjense bien, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Primera de Corintios 2:5. ¡Qué predicador tan tremendo! Este gran hombre se puso a buscar a Dios y dijo, Dios, yo soy tan débil y no sé qué hacer. Ruego, oh Dios, me fortalezcas y quites mis flaquezas y estas cosas para que pueda ser más fuerte. Dios le respondió diciendo, Pablo, mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Sí, entonces me gloriaré en mis flaquezas y debilidades. Estoy dando gracias a Dios que sacó todo eso de mí. Y cuando todo sea sacado de mí, es cuando Dios puede entrar. Pero si tengo todavía algo de mí mismo, entonces Dios no podrá entrar. Allí está el detalle. Nosotros sofocamos a Dios y le echamos desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más grande. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nuestro propio yo. 42. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que yo tengo es William Branham. Ese es el que siempre estorba a Dios. Es el que se pone flojo. Ese es el que a veces piensa que puede ayudar a situación. Y cuando él piensa de esa manera, entonces echa a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo puedo apartar a ese tercio, cuando puedo llegar al lugar donde él no estorbe, entonces Dios puede entrar y obrar cosas de las cuales William Branham no tiene ningún conocimiento. Entonces es cuando Dios podrá usarme y a cualquiera de ustedes. Él puede usar a cualquiera de nosotros que puede quitarse del camino. Pero por cuanto estamos atravesados en el camino, Él no podrá usarnos. 43. Ahora, hallamos que este gran hombre llamado Pablo era un príncipe entre los ministros. Era respetado por todas las denominaciones. Ese hombre podía haber llegado a cualquier ciudad y tener una campaña en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tenía credenciales. Él era tan grande y con tanta determinación de acabar con todas las personas débiles, que obtuvo autorización del sumo sacerdote, la autoridad más alta, para encadenar a todo cristiano. Obtuvo poder político de su iglesia para encadenarlos a todos. ¡Oh, él sí tenía fuerza! Él podía apresar a los cristianos y echarlos a la cárcel porque ellos no estaban de acuerdo con él en su doctrina teológica. O sea, las doctrinas de los fariseos y los saduceos. Él estaba apresando a los cristianos. Pero noten, él mismo tuvo que llegar a ser encadenado para poder perder todo eso, todo su poder y su autoridad. Él mismo llegó a ser encadenado para así perder aquello que lo cual tuvo poder para atar. Él tuvo que perder lo que era para poder ser atado. 44. Dios pasa por encima de los nobles, pasa por encima de los sacerdotes y de todos los arrogantes. Él escogió a Pablo, este gran hombre, y lo hizo caer sobre el polvo de la tierra y hacer cosas que no, como aquellos estaban haciendo. Dios lo hizo que actuara igual a los que antes perseguía.
Él ató a Pablo por el Espíritu de Dios para así librarlo del poder con el cual andaba atando a los cristianos. No trate usted de decirme que Dios no sabe lo que está haciendo. Él le quitó su fuerza para que así perdiera su poder. Amén. Párrafo 45. ¿Cuántos predicadores podría Dios usar en esta mañana si tan solo permitieran a Dios que les atara con su palabra y con su poder y así librarlos de la fuerza de las denominaciones y organizaciones? ¿Cuántas personas sinceras no habrá en esta ciudad en esta mañana que asistan a esas grandes iglesias denominacionales? ¿Cuántos de ellos podría Él llenar del Espíritu Santo y así encender a este país con el Evangelio y el poder si tan solo soltasen del poder que tienen atados de su espíritu para ser entonces como Pablo, un esclavo del amor de Dios? Dios tomó a Pablo y lo hizo un esclavo, lo ató a sí mismo y lo mandó a los gentiles a quienes él odiaba. Pero vean, él tenía que ser soltado de sus poderes eclesiásticos para así poder ser atado al poder de Dios. Él tenía que perder toda su fuerza y llegar a ser débil y ser un nada, para entonces recibir el poder de Dios y ser atado de Dios, para poder hacer lo que Dios le ordenara hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día. Eso es lo que necesito yo. Eso es lo que todo hombre necesita, una pérdida completa de sí mismo, una pérdida de sus debilidades, una pérdida de lo que él es, y de esa manera tener una rendición completa al Espíritu Santo. El ama de casa lo necesita, y el joven escolar también lo necesita. Nosotros tomamos aún nuestros pequeños niños. Párrafo 46. Un niño en quien estoy pensando cierto día de esta semana pasada vino a su casa y obtuvo la ayuda de su hermana mayor para que ella le hiciera su tarea rápidamente. Luego salió a jugar con los otros muchachos y dijo, esos problemas eran demasiado fáciles. ¿Ve usted? Casi están enseñados a engañar y defraudar. ¿Cuánto mejor hubiera sido? Y esa gente son columnas en una iglesia. ¿Cuánto mejor hubiera sido si al reunirse en la iglesia, en la mesa para el desayuno, el padre hubiera dicho, hoy Juancito va a tener un examen. Dios, sé con Juancito y ayúdale. Él me dijo hoy en el dormitorio cuando lo fui a despertar, papá, ora por mí porque hoy tengo que presentar un examen, ora por mí. Yo preferiría saber que mi hijo recibió honestamente la más baja calificación y no puede ser promovido. Y no pudo ser promovido, de a saber que obtuvo la mejor nota de todos y que la haya recibido por el engaño y el fraude. Sí, Señor, lo que nos hace falta es deshacernos de nosotros mismos y depender enteramente del poder de Dios. 47. Ahora hallamos que Dios pasa por encima de los nobles y se allega a los débiles. Dios pasa por encima de los que piensan ser algo para llegar a usar a los que no son nada y cumplir en sus vidas sus propósitos. Eso es lo que hemos visto. Dios le dijo a Pablo, mi potencia se perfecciona en tus flaquezas. Mi potencia llega a ser más perfecta a medida que tú llegas a ser más débil. Cuanto más tú te rindas a mí, mejor te puedo usar. Cuanto más te puedas olvidar de tu educación, de tu denominación y de tus cosas y te rindas a mí, entonces cuanto más podré usarte. Cuanto más débil llegues a ser, entonces tanto más fuerte podré yo cumplir mi propósito. Oh Dios, puede sacar fuerza de la flaqueza. Y por eso siempre lo hace de esa manera. Cuando escogió a los 12 discípulos. 48. ¿Quién hubiera pensado? Note la humildad de su propio hijo cuando nació allá en un pesebre, en un gran relleno de estiércol, allí en el establo de las vacas y fue cubierto con pañales. Ahora, él pudo haber venido al palacio, o bien pudo haber bajado por una tremenda escalera desde el cielo hasta la tierra, recibiendo el saludo de todos los ángeles. Pero él escogió hacer de Cristo nuestro ejemplo y por eso lo trajo en humildad. Dios no lo educó en las escuelas de este mundo, sino que lo entrenó por su propio poder para que él pudiera rendirse completamente, no a los pensamientos de los hombres, ni a la fuerza del mundo, sino al poder de Dios. Párrafo 49. Y eso es lo mismo para con nosotros hoy día. Nosotros nos rendimos hoy a nuestras grandes denominaciones y cosas. Nos rendimos a la denominación y a lo que ella dice.
a lo que ellos dicen acerca de ciertas cosas. Pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que rendirnos al Espíritu de Dios e ir a donde el Espíritu nos dice que vayamos. Correcto. Acabamos de leer sobre los héroes de Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo 34. Fueron hechos fuertes en batallas, fueron hechos fuertes en sus flaquezas. Ellos tuvieron que llegar a ser débiles antes de recibir fuerza, porque en sus flaquezas llegaron a ser fuertes. Bien. Párrafo 50 por último. Ahora aquí hay algo que nos consuela. Aquí hay algo que nos anima de la debilidad y de la humildad. Dios escoge a las personas para edificar su reino. Si nosotros llegamos al cielo, si llegamos a pararnos en la presencia de Dios juntamente con su iglesia, estaremos parados entre personas que fueron débiles, rechazados y botados por el mundo, gente que no sabían nada. No es extraño que Dios nos asemeje a las ovejas. La oveja es el animal más indefenso y manso. No hay otro animal más insuficiente para defenderse que la oveja. El conejo puede correr, la ardilla puede esconderse en un árbol, el perro puede morder, el león puede despedazar, el caballo puede patear, el pájaro puede volar, pero una oveja permanece indefensa. Y así es como Dios nos quiere a nosotros, que lleguemos a comprender que somos completamente insuficientes. Luego Dios toma a esa persona y comienza a moldearse a sí mismo en esa persona. Hace que esas manos hagan lo que Dios desea que sus manos hagan. Hace que esos labios hablen lo que los labios de Dios hablen, porque no son de Él, son de Dios. Y en esa persona Dios forma un carácter. Él toma esa flaqueza para formarse a sí mismo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad. Este servicio fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: perfecta fuerza por perfecta debilidad. Párrafo 51. Él nos trae a esta tierra y entonces somos educados y llegamos a ser muy sabios. ¿Se ha fijado usted en las genealogías? Si tomamos, por ejemplo, a Abel, a él le siguió Set y esa genealogía continuó hasta el tiempo de Noé. Todos ellos fueron labradores humildes, pero los hijos de Caín llegaron a ser intelectuales, audaces, educados, grandes hombres, constructores y profesionales. Pero los que venían por la línea de Dios fueron hombres débiles y humildes, y por eso fue que Dios obró en ellos. Esa es la oportunidad de Dios. Así es como Dios puede llegar a nosotros cuando estamos débiles. Entonces es cuando obtenemos algo. Y esto, por supuesto, nos da ánimo, porque todo el reino de Dios está compuesto por esta clase de gente. Luego, cuando usted llega a ser esta clase de persona, usted está en su reino. Pero el problema con nosotros no es que somos tan débiles, sino que somos demasiado fuertes. La cosa es que somos demasiado testarudos. Y la plena verdad es que somos demasiado fuertes en nuestra cabeza, ¿correcto? Tenemos demasiado conocimiento. Dios quiere sacar todo eso de nosotros, ¿correcto? Somos demasiado fuertes para rendirnos a Él. Antes nos rendimos a nosotros mismos. Tenemos capacidad de pensar, pues yo tengo suficiente cabeza para saber. 52. Me sorprendió hace unas cuantas noches cuando estuvimos en el hospital con mi mamá. Había una señora al otro lado. Hermana, si usted se encuentra aquí hoy, usted me perdona. Y estaba allí esta muchacha de aquí, del estado de Kentucky. Y la que estaba enferma era su suegra. Mi esposa y yo estuvimos allí hablando con ella como hasta la 1 de la madrugada.
Y sucedió que su esposo se había acostado en el suelo y se había dormido. Ella le dijo, vete de aquí. Y de todos modos, tú de nada le sirves a tu mamá. Y así corrió a su esposo de la habitación porque estaba acostado frente a la puerta, de tal modo que las enfermeras ni nadie podía entrar. Y allí estaba roncando, acostado en el piso. Y ella lo levantó y lo echó fuera. 53. Entonces comenzó a hablar. Y yo le estuve hablando del Señor y de más cosas. Y ella me dijo, pues todo lo que yo he conocido ha sido el azadón y cómo cuidar la siembra de tabaco, sacando las hierbas desde temprano de la madrugada y procesando el tabaco. Pero le digo la verdad, mi papá todos a la escuela, pero con todo eso ninguno tiene cabeza para nada. Pensé, quizá eso mismo es la razón. ¿Ve usted? Usted tiene que guardarse de las cosas del mundo. Ahora, yo no estoy respaldando la ignorancia ni el analfabetismo, no, pero estoy tratando. Cuando usted llega al lugar en donde piensa que sabe tanto y nadie más conoce nada, su conocimiento está bien, mientras que no obstaculice las promesas de Dios. 54. Nosotros somos controlados por 5 sentidos, los cuales son la vista, el gusto, el tacto, los cuales están perfectamente bien, mientras que no obstaculice el sentido de la fe. Entonces, cuando alguno de estos se opone a la fe, ¿cómo sabrá usted qué es lo correcto? Sencillo. La fe siempre estará en armonía con la palabra. Y luego, si su fe está contraria a la palabra, o sea que usted así piensa que es, entonces la verdad es que usted no tiene fe. Lo que tiene es una creencia manufacturada. Tiene una jactancia en sus sentidos de una tremenda educación que ha acumulado o algo por el estilo. Pero cuando usted se aparta de todo eso y depende completamente de la fe, entonces la fe puede ser edificada solamente sobre la palabra de Dios. O sea, la fe correcta. 55. Un médico una vez me dijo, Billy, yo creo que si tú le dices a esa gente que pasen por allí y toquen a ese poste o aquel árbol y ellos creen que por eso van a sanar, creo que ciertamente sanarían igual. Le respondí, no, señor, no puede ser así, doctor, por esta razón. Esta gente sabe que eso es solamente un poste. Ellos saben que no hay fuerza ni virtud en ese poste. Pero cualquier hombre que tenga su mente bien balanceada sabrá que esta es la palabra del Dios viviente y puede basar su fe sobre ella, sabiendo que es así dice el Señor. Y si algo es contrario a esto, entonces simplemente no creo a mis sentidos. No, Señor, hay que dejarlos aparte y guiarse por medio del otro sentido, el sentido de la fe. Amén. 56. Bien. Dios toma a esa clase de persona para cumplir su voluntad cuando ellos son los don nadie y se rinden a él. Por ejemplo, D.L. Moody, de Chicago, él era de Boston o era un zapatero, un hombre muy pequeño e insuficiente que no dependía de sí mismo. Ahora usted ve estos grandes colegios que tienen en Chicago, el tremendo seminario Moody. Si Dwight Moody pudiera salir de entre los muertos y ver esa escuela, la primera cosa que haría Dwight Moody sería acabar con esa escuela. Si Martín Lutero pudiera resucitar, lo primero que haría sería acabar con la organización luterana. Y Juan Wesley haría lo mismo. Esos hombres nunca fundaron esas organizaciones.
Los hombres que lo siguieron son los que las fundaron. 57. Pablo nunca organizó ninguna iglesia porque él mismo dijo, después de mi partida, se levantarán hombres de entre vosotros mismos que hablarán cosas perversas. Fue después de la muerte de Pablo. Como unos 100 o 200 años después, cuando formaron la Iglesia Católica, la cual fue la primera organización. Estos hombres se levantaron. Fue después de la muerte de Moody que edificaron el seminario Moody. Fue después de la muerte de Wesley que formaron la Iglesia Wesleyana. Fue después de la muerte de Lutero que formaron la Iglesia Luterana. Dios envía a estos héroes y luego edifican. Con razón Jesús dijo, paredes blanqueadas. Dijo, ustedes cuidan de las tumbas de los profetas y ustedes mismos son los que los metieron allí. ¿Correcto? Estos hombres grandes se levantan y luego les construyen algún monumento. Pienso como David. Sirvió a Dios bien durante su generación. Así es como debe ser. Deje que las organizaciones y las cosas después se queden lejos de uno. 58. Moody fue un pequeño zapatero. Él era débil y aún podemos decir que fue un ejemplo de flaquezas. La primera cosa que se sabe que hizo Moody, él no tenía nada de educación y su gramática era tan pobre que era una cosa terrible. En una ocasión le llegó un hombre y le dijo, señor Moody, su gramática es lo peor que jamás he conocido en toda mi vida. Moody le respondió, yo estoy ganando las almas con mi ignorancia. ¿Qué está haciendo usted con su educación? Esa es una respuesta muy justa, correcto. Y ahora para usted poder llegar a ser un miembro de esa escuela, tiene que ser un hombre bien instruido, correcto. La cosa es que están andando en retroceso. Están caminando hacia atrás. 59. Así están haciendo. Y eso fue lo que dije al principio de este mensaje. Cuando les dije que los cristianos, en vez de humillarse y vaciarse para que haya más lugar para Dios, más bien están edificándose más en conocimientos manufacturados o alguna enseñanza técnica de las escuelas o alguna otra cosa que los está llevando aún más lejos de Dios que como estaban cuando comenzaron. Así es como estaba pensando cuando hablaba de los llamamientos artificiales al altar. Usted lo trae de esa manera y para la próxima vez es 10 veces más duro para hacer que vuelva. Déjelo quieto que escuche hasta que Dios haga algo en él. Luego que venga a confesarlo y que se levante, clamando en el nombre del Señor. ¿Correcto? Párrafo 60. Noten, Moody fue uno muy débil en la educación y débil en su manera de hablar. Hablaba gangoso. Estaba leyendo su historia hace algunos días y allí dice que hablaba gangoso. Tenía una deficiencia nasal. Físicamente era un hombre pequeño, calvo y con mucha barba. Así que físicamente él era una cosa desastrosa. Así que él no tenía otra cosa que sus constantes desperfectos. Pero Dios lo usó para sacudir al mundo en su día. En una ocasión, un reportero fue a una de sus campañas. Estuve leyendo esto. El cual fue con el propósito de hacer un reportaje en el periódico acerca de la clase de hombre que él era. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad.
Párrafo 61. Moody era un hombre muy tremendo y un hombre muy fino. Él podía captar la atención de la gente y mantenerlos fijamente. Y por consiguiente, este periodista salió a ver al señor Moody. Él fue a la reunión para hacer su reportaje acerca de cómo era todo esto. Un periodista acaba de hacer un reportaje de una gran evangelista, en el cual dijo, este hombre es elocuente, es un doctor en divinidad. Él emplea la mejor gramática que jamás he oído y su psicología puede retener la audiencia bajo su poder. 62. Pero cuando aquel periodista fue a la campaña de Dewitt Moody, él dijo, yo no veo lo atractivo de este hombre. En primer lugar, es demasiado feo. En segundo lugar, físicamente está casi acabado. Además, no tiene ninguna educación y su gramática es la peor que jamás he oído. Y además, cuando él predica, tiene un tono gangoso y se oye muy feo. Yo no veo nada en Dewitt Moody que pueda atraer la atención de ninguno. Le llevaron el periodista al señor Moody y él lo leyó. Y se rió entre sí y dijo, cierto que no, es Dios. Cierto, la gente no viene a ver a Dewitt Moody, viene a ver a Dios. A la gente no le importa cuánto usted testifica, ellos desean algo de realidad en su vida que prueba que Dios tiene posesión de usted, ya sea metodista, bautista, pentecostal o cualquier cosa. La gente quiere ver a Dios, correcto, hombres entre hombres grandes, hombres que son débiles y saben que son débiles. 63. Fíjense en Moisés, un hombre joven y muy educado. Él tenía tanta preparación en toda la sabiduría de los egipcios que hasta podía enseñar a los hebreos, podía enseñar a los egipcios. Mira a cualquiera como, porque Moisés era un hombre grande y bien educado. Él era un hombre poderoso en la película Los 10 Mandamientos por Cecil B. DeMille. Él usó un actor de cine, no recuerdo su nombre, que es un hombre fuerte con brazos gruesos. Y quizás Moisés era así de esta estatura. 64. Sabemos que era poderoso y bien educado. Viendo él la necesidad del día presente, entonces tomó sobre sí mismo, o que Dios permita que esto penetre bien profundo. Viendo la necesidad del tiempo presente, Moisés con sus fuerzas intelectuales y la habilidad que tenía para cumplir la obra, él era un hombre inteligente y era un faraón muy astuto. Tenía la psicología y tenía poder, tenía fuerza física y tenía todo. Entonces dijo, yo estoy bien equipado, conozco todo. Si hay un hombre en toda esta tierra con la capacidad para hacer esto, yo soy el hombre de la hora, yo daré el paso. Él entonces salió para cumplir una obra que era correcta y en la voluntad de Dios. Él ofreció sus capacidades naturales y Dios las rechazó. Dios no podía usar nada de lo que Moisés poseía. Si no las usó allá, entonces tampoco las puede usar hoy. Dios no puede usar nuestras capacidades naturales. Tenemos que terminar con nosotros mismos y con nuestras capacidades y rendirnos a la voluntad y al poder de Dios. 65. Usted dice, pero hermano, yo puedo predicar. Él no puede usar eso, por cuanto usted puede predicar. Eso está bien. Yo puedo hacer esto y aquello. Usted no puede hacer nada. Dios no puede usar nada de eso. Pero si usted se rinde a Dios y permite que Él lo haga, usted dirá, hermano Branham, yo sé que soy maestro. Bien, por cuanto usted es el maestro, él no podrá hacer mucho. Pero el Espíritu Santo es nuestro maestro. Cierto, Dios mandó al Espíritu Santo para ser el maestro sobre la iglesia. Hay gente que va a la escuela por años y años. ¿Y qué hacen? Leen artículos del Aposento Alto. Eso está bien. ¿Recibe usted la lección dominical nacional? No tengo nada en contra de eso. Esas son palabras de Dios, etc.
pero están mezcladas con cosas intelectuales. La verdad tiene que venir por medio del poder y la resurrección de Cristo. Usted no puede depender de sus capacidades naturales. 66. Entonces Moisés, este joven tan fuerte y elocuente, este gigante, este hombre intelectual, salió para cumplir una obra digna, pero Dios sencillamente no lo pudo usar. Él no pudo usar sus capacidades naturales. Y en este día presente, Dios tampoco puede usar nuestras capacidades naturales. Pero Moisés tenía una cosa que yo admiro. Él tenía sentido común para saber que había fallado. Nosotros no lo tenemos, cierto, decimos, formaremos una denominación nueva, traeremos a otro con el don de sanidad. Así dicen los pentecostales. Es que no tenemos suficiente sentido común para darnos cuenta que hemos fallado. La iglesia pentecostal, las asambleas de Dios, los pentecostales unitarios y todos los demás parece que no tienen la capacidad de reconocer que han fracasado. ¡Aleluya! ¿Cómo quisiera poder hacer que esto penetre? Ellos han fracasado, la iglesia organizacional ha fracasado, igual como también los Estados Unidos han fracasado. Están temerosos y temblando, y las bombas están listas colgando allí. Ellos saben que están bailando su última danza, y ya se han dado cita con el infierno, y están derrotados. El Espíritu les ha dejado. Tendrían que sacudir los árboles para obtener jóvenes para el ejército. Ya vieron lo que sucedió en la otra guerra. Estamos derrotados. La iglesia está derrotada. Lo reconocemos. 67. Moisés se dio cuenta de esto y tuvo suficiente sabiduría. Entonces Dios lo llevó allá lejos, al desierto, para instruirle en las flaquezas humanas. Lo llevó allá para enseñarle la verdad del asunto. Y él aprendió tan claramente. Entonces es cuando recibió instrucción. Seguramente mientras estuvo allá, le dio mucho que hacer a Dios. Moisés, como ustedes saben, era de un temperamento muy fuerte. Y Dios le dio una esposa de nombre Séfora, la cual también era de un carácter semejante. Me imagino que la tranquilidad no reinaba todo el tiempo allá en ese lado del desierto, y en particular cuando ambos manifestaban ese carácter tan tremendo a la misma vez. Parece que de nada le sirvió su entendimiento intelectual de cómo la psicología debe controlar a una persona, porque cuando él venía de nuevo para Egipto, veo que Séfora todavía tenía su carácter tan tremendo. Ella cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Dios estaba tan enojado con él, él lo estaba buscando. Y la verdad es que si lo hubiera hallado, ciertamente lo hubiera matado. Seguramente que había algunas cosas que Dios le tuvo que enseñar a Moisés. Y principalmente que él era humano y toda su sabiduría de Egipto y todos sus poderes intelectuales no le servían a Dios. Uno podría llegar a decir, Dios, yo ahora he estudiado por 40 años, yo soy un estudiante intelectual, yo puedo citar toda la Biblia, aún con los ojos cerrados. Dios no puede usar nada de eso. Yo pertenezco a la iglesia más grande de todo el país. Señor, yo soy esto, yo soy pentecostal. Gloria a Dios. Acabo de recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Tú me vas a usar a mí para obrar muchas cosas. Dios no puede usar nada de eso. Cuando usted llegue a fracasar y se dé cuenta de su fracaso, entonces vuelva en humillación, en debilidad y descubra que es humano. Y no hay nada que sus poderes intelectuales podrán hacer. Las flaquezas humanas nunca serán usadas por Dios. Pero por medio de las flaquezas, Dios se vacía en usted y se usa a sí mismo. Usted no es otra cosa que un instrumento, cierto. Usted tiene que apartarse a un lado. 69. Moisés aprendió acerca de las flaquezas humanas de una manera muy clara. Él aprendió tan bien que cuando Dios lo llamó, él tenía 7 flaquezas.
las cuales empleó como argumento en contra del llamamiento de Dios. ¿Los ha estudiado usted en la primera parte del libro de Éxodo? Las tengo apuntadas aquí y quiero que las estudien. La primera flaqueza fue la falta de un mensaje. La segunda flaqueza fue la falta de autoridad. La tercera flaqueza fue la falta de elocuencia. La cuarta flaqueza fue la falta de adaptación. La quinta flaqueza fue la falta de éxito. La sexta flaqueza fue temor de no ser aceptado. 70. Ahora, usted compara su flaqueza con las de Moisés y vea a dónde llega. A ver si usted puede llegar a tal punto de flaqueza como él. Dijo, Señor, yo no sirvo para nada. No puedo hablar. Maté a un egipcio y no puedo regresar allí. Tantas cosas. Ellos no me recibirán y no tengo ningún mensaje. No puedo hablar. Soy muy torpe para hablar. ¿Ven cómo era? Él no era nada, hermano. Él había sido curado. Sí, ahora que había sido curado, Dios lo podía usar. Sí, y así también nos puede usar a nosotros cuando seamos curados. Hallé que todos mis grados de doctorado y grados de LLD, etcétera, no son nada. Dios no puede usar eso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad. Párrafo 71. Pero yo soy de las asambleas de Dios. Yo soy de la Iglesia Unitaria. Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Dios no puede usar nada de eso. Tan pronto como usted pueda apartarse de eso, entonces estará en mejores condiciones para rendirse a Dios. Como dijo el profeta, soy un hombre de labios inmundos y vivo entre gente inmunda. Entonces el ángel fue al altar y con las tenazas tomó una brasa del fuego y tocó sus labios con ella. Entonces clamó, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Aún siendo profeta, él tenía labios sucios. Tan pronto como podamos reconocer que somos nada. Usted no es otra cosa que polvo de la tierra. Y sin reconocer eso, entonces Dios no lo puede usar, ¿sí? Todas sus debilidades no se compararían con las de Moisés. Él tenía 6 flaquezas distintas y él había aprendido lo que eran las flaquezas humanas. 72. Ahora, fíjense bien en las diferencias entre el encuentro que tuvo que aquel Moisés con Dios y el Moisés de hoy encontrado a Dios. He aquí, necesitamos esto y aquello. Necesitamos un avivamiento en el país. Les digo lo que haré. Les digo lo que haré. Voy a ir a estudiar hasta que obtenga mi grado de artes o hasta que me ordenen el grado de LLD. Voy a estudiar la literatura y la cultura. Luego voy a salir y seré el hombre del momento. Voy a sofocar a todos los demás que están empezando. Oh, hermano, me voy a construir un edificio de 3 millones de dólares y comprar una docena de carros Cadillac. Oh, hermano, mejor sería que ni comenzara porque desde el mero comienzo ya está derrotado. Pero el problema está en que no lo reconoce. 73. Piensan que tienen que tener el cabello rizado y vestirse con traje de terciopelo y decir el amén, de un cierto modo muy bello y toda clase de cosas, y en fin ser un príncipe. Eso es un títere de una mujer, pero Dios quiere hombres piadosos, hombres que puedan sacudir, pero hoy en día quieren a Hollywood. Queremos algo queremos algo que
sea deseable a los ojos, alguien que pueda hablar tan intelectualmente, que en 5 minutos pueda dejarnos dormir mientras habla en el culto del domingo en la mañana. Dios quiere separadores que prediquen la palabra como un relámpago que condene el pecado hasta las meras raíces, correcto, para así sacarlo. Pero nosotros queremos nuestros pastores intelectuales. La mayoría quieren un pastor que hable calladito, alguien que diga afeminadamente, sí, querida mía. Pero Dios quiere voces como trueno. Sí, Señor, pero por acá están aquellos que dan palmaditas en las espaldas, a las que usan el cabello corto, pintadas como payaso y vestidas tan ceñidas que parece que se hubiesen vaciado en la ropa. Y sin embargo, no se les dice nada en contra. Un hombre muy grande me llamó a su oficina no hace mucho y me dijo, deseo imponer mis manos sobre usted para que no ande hablando de esa manera. Le respondí, no lo haga, no lo haga. No, señor. Cuando usted detiene eso, entonces está deteniendo el mensaje y está deteniendo a Dios. Sí, señor, no queremos hacer eso. 74. ¿Tuvo lástima Dios de Moisés allá con tantas flaquezas? Dijo, pobrecito de Moisés, algo te ha pasado. Tú te has caído de tu grado tan alto. ¿Qué cosa? Tú eras un hombre grande e intelectual y no había nada que te pudiera detener. Hermano, tú tenías todos tus grados de tanta educación y ahora vienes a confesar que no eres nada y que no puedes hacer nada. Eres tan débil. No, Dios no le tuvo lástima. Dios nunca tuvo compasión de él. Por esto, apenas fue cuando Dios le había curado de todas esas cosas. Él no le tuvo lástima. Pero hallamos en Éxodo 4:14 que la ira de Dios estuvo en contra de Moisés. Dios no le tuvo lástima porque era débil. 75. Usted dirá, oh Señor, me siento tan mal. No creo que pueda hacerlo. Dios no le tiene lástima. Al contrario, puede darle un puntapié para despertarte, ¿cierto? Dios no le tiene compasión por esto, más bien se enoja con usted. Entonces, cuando usted está llegando al lugar a donde él puede usarlo, Moisés estaba siendo curado para entonces Dios poder usarlo. Él tenía la cura, estaba parte de las capacidades humanas. No tenía nada de qué depender. Y entonces era cuando estaba listo para el servicio. 76. Dios le dijo, por 40 años te he tenido acá en este desierto con Séfora, allí con tantos pleitos y problemas, para que conocieras en verdad la flaqueza humana y no fueras más como antes cuando todos te decían, ¿qué tal, doctor Moisés? O buenos días, reverendo Moisés, usted es el próximo príncipe. Como pensaba de usted, ahora estas cosas en este desierto con estas ovejas y esa esposa de mal carácter. Eso sí lo curó. Sí, señor. Moisés estaba en una condición horrible, pero Dios le dijo, ahora te puedo usar, ahora que te has dado cuenta que no eres nada, ven acá a esta salsa ardiendo, porque te quiero mandar allá, que Dios nos dé más hombres de esa categoría. Dios nos dé más hombres de debiluchos. Eso es lo que necesitamos, hombres debiluchos, ¿cierto? 77. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Él en una ocasión creía que era una gran cosa. Él podía engañar y parecía que nunca tenía que pagar por sus maldades. Por ejemplo, en la ocasión cuando hizo aquello con las varas de álamo verde, con las ovejas y las reses de su suegro cuando estaban estas para concebir. Cuando venían a beber agua, hacía esto para que concibiera borregos listados, salpicados y de diversos colores. Y de repente Jacob llegó a ser muy importante. Sí, y como dijo Esaú, bien que llamaron a su nombre Jacob. Y la verdad era que sí era un hombre suplantador. Él era un buen engañador y estaba congresando bien y tenía mucho ganado. Tenía esposas y ovejas, reses, bueyes y de todo. 78. Pero cierta noche,
qué cosa. Cuando llegó a un arroyo e iba a cruzar, llegó a un lugar en donde un ángel lo agarró. Jacob no lo soltó por toda la noche. Él se mantuvo agarrado por mucho tiempo. Pero cuando se rindió, cuando él se debilitó y no podía agarrarse más, oh Dios, permíteme que la iglesia llegue a lugares donde ya no pueda mantenerse agarrada por sus propias capacidades antes que tenga que rendirse a Dios. Que los metodistas tengan vergüenza de ser metodistas si aún son metodistas. Que los bautistas y los pentecostales tengan vergüenza y no se acojan más a eso y se rinden al Espíritu. Entonces fue cuando Jacob llegó a ser un príncipe de Dios. La Biblia dice que llegó a ser un príncipe y su nombre fue cambiado. Y recuerden, de este lado él era un hombre muy fuerte, intelectual y muy poderoso, pero del otro lado era un príncipe cojo, débil y cansado, pero tenía poder con Dios. 79. Puede ser que su organización esté en fracaso completo. En su barrio puede ser que usted ya no tenga ningún prestigio y lo miren con un cuervo, como un cuervo raro de allí en adelante, allí en el barrio, correcto. Pero le digo esto, usted tendrá poder para con Dios. Yo mejor quisiera ser así, yo siempre escogería esa vía. Los discípulos regresaron contentos y regocijados porque habían sido tenidos por digno de llevar el reproche de la causa de Jesús, cierto. Le van a llamar fanáticos. 80. Sálgase de ese lugar de una vez y permite ser quebrantado. Suelte su... Pero usted dice, yo soy metodista, presbiteriano, yo soy de las asambleas, yo soy de los unitarios y soy tan bueno como usted. Bien, sálgase de eso de una vez y entréguese. Permita que el ángel le tome una vez. El ángel del Señor, el cual le traerá la verdad del mensaje. Permita que él le tome una vez y usted se humillará directamente al bautismo en el nombre de Jesucristo y a todo lo demás. Sí, y lo hará, cierto. Y se olvidará de todas estas cosas intelectuales. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, hace unos pocos días uno de mis amigos más preciosos, una persona muy fina, vino y me dijo, estaba saliendo de mi cuarto después de una entrevista, y al salir me dijo, hermano Branham, esta persona ha sido una de mis ayudas financieras en las campañas. En una ocasión llegué a un punto donde no sabía cómo pagaría todos los gastos. Solamente estaba confiando en Dios y esta persona solucionó todo. Sí, es una persona muy fina y esta persona salió de viaje y vino de una ciudad muy grande hace poco. Cuando ella se iba, se detuvo allí y en mi cuarto y me dijo, hermano Branham, quiero decirle una cosa, una sola cosa. De todas las personas que yo conozco, no hay ni una sola que no la amo a usted. Le dije, eso me encanta mucho. Ella continuó, pero hermano Branham, hay una sola cosa rara. Le pregunté, ¿qué es eso, hermana? Ella dijo, es lo siguiente, hermano Branham, si usted se desviara un poquito de esa doctrina que tiene, entonces todas las organizaciones le recibirían. Entonces vi claramente, pensé y le pregunté, ¿cuál doctrina es esa, hermana? Ella respondió, pues ese bautismo en el nombre de Jesús. Le dije, ¿con qué así es? ¿Con qué así es? Hermana, usted no espera que yo me desvíe de la palabra de Dios y aún continúe siendo un siervo de Dios. Párrafo 82. Ella me dijo, mire, hay un buen grupo de ministros que yo presento en esta gran ciudad, esta grande ciudad. Si usted les dice que el ángel del Señor, el cual le da a usted estas visiones, le dijo a usted, se bautizara en el nombre de Jesús, entonces ellos estarían dispuestos a aceptarlo. Le respondí, la experiencia de estos hombres es más inútil que el agua en que han sido lavados los trastes de la cocina. A mí no me importa lo que diga cualquier ángel. Si no está de acuerdo con la palabra, entonces yo no lo creo.
Si este ángel me dijera algo distinto a esta palabra, yo no creería al ángel. Correcto. La palabra de Dios es primero y sobre todo ángel o cualquier otra cosa. Dije, si él no me hubiera dicho eso, entonces yo no lo escucharía. Sí. La dama no hallaba qué hacer. Dijo, yo nunca había oído de tal cosa. Yo nunca sabía de esto. Allí tiene usted la cosa. Entonces yo le di algunas escrituras y ella dijo, yo voy a regresar directamente a mi casa a estudiar el Nuevo Testamento. Yo nunca lo he estudiado. Allí tiene la cosa. ¡Qué cosa más tremenda! Deje de estar agarrado. Suéltense. Eso es lo que usted quiere hacer. Suéltese. Cuando Jacob se soltó, entonces estaba bien y llegó a ser un príncipe y tuvo poder con Dios. 83. Tenemos al pequeño David con el traje eclesiástico de Saúl cuando salió a pelear contra el gigante Goliat. Y cuando David comenzó a caminar hacia Goliat con toda esta armadura encima, él miró a su alrededor y para atrás y notó que se parecía a los demás. Dijo, algo anda mal. Por cuanto usted está igual que el mundo y cambiando las cosas para ajustarle al mundo y haciendo las mismas cosas que el mundo, entonces algo anda mal. David dijo, esto está demasiado fortificado. Aquí tengo un grado de doctorado, acá tengo un grado de PhD. Yo pertenezco a una tremenda organización. ¿Cómo voy a pelear con todo esto de lo cual no sé nada? Yo no sé nada de esto. Dijo, quítenme todo esto. Correcto. Si yo voy a pelear por Dios, entonces no quiero parecerme a este tremendo ejército de cobardes, todos vestidos con sus armaduras. Yo no puedo ir al encuentro así. 84. Muchos ministros vienen a verme y tienen que confesar que en realidad creen que el bautismo en el nombre de Jesucristo es correcto. Debe bautizarse de esa manera, pero dicen, nuestra organización nos echaría. Eso es una excusa muy absurda. Quítenme la armadura de Saúl y que me den el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Dios me envió con una onda y no importa lo que sea, ni cuán pequeño sea. Acabó con el enemigo. Correcto. Envíenme, pero no me vistan como los demás. Cada uno con su grado de educación, LLD, PhD, doctor, etc. 85. David dijo, la cosa no parece estar bien. Yo no sé nada de esto. Lo único que sé es que cuando estaba allá al otro lado del desierto cuidando las ovejas de mi padre, entró un león y agarró una ovejita y huyó con ella. Yo sabía que ese corderito era de mi padre. Yo no estaba equipado para tal animal, pero tomé mi onda, le perseguí y lo maté y traje de nuevo al corderito. ¡Qué cosa! Aquellos con sus lanzas en la mano no lo hubieran podido lograr. Ese es el problema de hoy. Dios tiene muchas ovejas que se han descarriado porque las organizaciones y demás cosas se les han robado. Las han sometido a la psicología. Que Dios nos dé más hombres como David con la palabra y el poder de Dios para dirigir la palabra cuando salgamos a enfrentar a estos gigantes intelectuales. Correcto. Ellos con todos sus innumerables grados de educación, yo prefiero que me den la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo y les digo que podemos matar a todos esos gigantes en el campo. Correcto. Necesitamos hombres que queden, que puedan. Párrafo 86. David era el menos calificado de entre todos para enfrentarse a ese gigante, pues apenas era un muchacho. Y la Biblia dice que era un rubio, probablemente era flaco y un poco encorvado, y estaba vestido con pieles de ovejas. Él no tenía ningún grado intelectual, ni estaba bien preparado. Él no sabía nada de luchar con espadas, ni de este entrenamiento de Saúl. Saúl era el mejor soldado de todos, el obispo Saúl. Cierto, él era más alto que todos los demás soldados. Él es el que debió haber salido al encuentro de gigante, pero era un cobarde. 87. Y hoy día sabemos que necesitamos un avivamiento. Sabemos que necesitamos una sacudida entre la gente. Pero para esto no se necesita un doctor de divinidad, sino un debilucho. Aleluya. Uno que tome la palabra de Dios en el poder de la resurrección de Cristo y que dé muerte a esta cosa y así traiga a Cristo al país para que vean que Él todavía puede abrir los ojos del ciego, sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Él es Dios, el conquistador. Necesitamos a un David,
uno sin instrucción en las escuelas eclesiásticas. Necesitamos a un hombre que no conozca nada de estas esas cosas, un campesino, quizá un hombre encorvado, alguien sin ninguna atracción, pero que venga caminando con el poder de Dios. 88. Cuando mi mamá estaba muriendo, me dijo, Billy, he confiado y creído en ti. Tú has sido mi fuerza espiritual y me has guiado a Dios. Le dije, mamá, cuando yo era joven, nosotros siendo de raza irlandesa, desde luego que teníamos inclinación hacia la iglesia católica. Y la iglesia decía que ellos serán un cuerpo de personas y que ellos estaba todo, o sea que todo lo que ellos hacían estaba bien. Pero yo no podía creer eso porque luego vino Lutero y él también dijo, nosotros somos un cuerpo de personas y también tenemos todo. Luego vinieron los bautistas y dijeron, nosotros somos el cuerpo y acá está todo. Y para esta fecha ya son más de 900 organizaciones. ¡Mamá! Yo no puedo poner ninguna confianza en esas cosas, porque ¿cuál de ellas es correcta? 89. Ahora, digo esto dulce y humildemente. Creo que ninguna de ellas es correcta. Tengo que regresar a la palabra de Dios. Veo lo que la palabra obró allá en el pasado y en vista de eso digo, Dios permite que todos regresemos. Y en flaqueza, sin el sostenimiento de ninguna organización, ni de ninguna denominación, ni ayuda de ninguna jerarquía eclesiástica, pero en simplicidad y en el poder del Espíritu Santo, el cual bajó en el día de Pentecostés y con el mismo mensaje que predicó Pedro en el día de Pentecostés. Arrepentíos todos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Ustedes. No estará todo atrincherado como están los teólogos con su cuello volteado y cada uno con su grado de educación. Pero hermano, usted tendrá algo en la mano por la cual el Espíritu Dios puede llegar a la palabra. Entonces conquistará y traerá de nuevo aquellas ovejas descarriadas. ¡Amén! Confesemos nuestras flaquezas. Eche a la basura su doctorado de divinidad, su actitud de saberlo todo y su membresía. Desnúdese completamente ante Dios, hablando espiritualmente y llámese indigno. Entonces Dios lo puede usar. No lo diga simplemente de su boca, sino que salga de su corazón. Amén, gloria a Dios. Párrafo 90 por último. Jacob, David y los demás tuvieron que desnudarse. David era el más débil de todos aquellos hombres. Piense usted cómo habrá sido allí entre quizá 10.000 o quizá 100.000 soldados en ese campamento. Y todos ellos bien entrenados. Cada uno tenía su grado de educación de PhD. Cada uno tenía su lanza y eran soldados. Cada uno tenía su título. Soldado raso, fulano de tal. Hasta el soldado raso tenía título. Coronel fulano de tal. General fulano de tal, teniente fulano de tal, y luego el gran general de 4 estrellas, Saúl, el obispo, al cual respondían, sí, su majestad, mi señor. Todos estaban allí parados, hombres entrenados, y el enemigo allá en el otro cero mirándolos y diciendo, ¡cobardes! Aleluya. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad. Párrafo 91. Luego al campamento llegó un jovencito con los hombros encorvados. Oh, Dios. Un muchacho rubio, con su honda colgada en su espalda y trayendo una torta de pasas para su hermano. Y ese gigante salió con su jactancia una vez más. David dijo, ¿ustedes me quieren decir que todos ustedes, siendo hombres instruidos, se paran aquí sin hacer nada y dejan que ese filisteo incircunciso desafíe la palabra del Dios viviente? ¿Acaso le tienen miedo? Entonces Saúl le dijo, mira, si tú te quieres meter a la batalla, ven acá. Te voy a mandar a la escuela por 20 años. Luego te daré un grado de PhD o algo mejor todavía. Te voy a dar mi propio grado de educación. David le respondió, quítenme esa cosa. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Él quería confiarse en Dios. Dijo, yo sé lo que Dios hizo por mí con esta onda,
y estoy listo para confiar en Dios, enfrentándome con lo que sea, con solo esta onda. Amén. Esa es la experiencia del cristiano. 92. A un Saulo. Cuando tuvo que quitarse toda su armadura, él se quitó su armadura eclesiástica, igual como lo hizo David. Pero cuando Saulo llegó al fin del camino, él dijo: he peleado la buena batalla. Ese fue el último enemigo que tuvo que conquistar. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, del 7 a 8. Entonces la muerte dijo: ah, en unos momentos te voy a agarrar. La tumba dijo: te voy a moldear. Pero él dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo sé que estoy aquí en esta cárcel romana con estas cadenas en mis manos y mis muñecas. Tengo 39 latigazos en mi espalda. Estoy aquí con lágrimas que me queman los ojos hasta que ya no puedo ni ver con mis ojos naturales, pero puedo ver aquella corona de justicia esperándome allá. Mis tobillos están acabados. He perdido tanto peso por estar comiendo ese pan podrido que me tiran aquí, y las ratas y las arañas me pasan por encima y estoy tan débil. Sin embargo, podía frente a la muerte y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tumba, ¿dónde está tu victoria? Y con las cadenas colgando en sus manos, aleluya. Eso es lo que necesitamos. Tumba, ¿dónde está tu victoria? La tumba le dijo: Pablo, te voy a podrir. Él respondió: pero gracias a Dios, yo ya tengo la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 93. Cuando él llegó a ser débil, halló que todos sus ritos eclesiásticos le habían dejado. Le habían sido quitados todos sus papeles de ordenación. Él ya no pertenecía a las asambleas, es decir, a ninguna de ellas. Él ya no pertenecía a ninguna. Él había hablado tanto en contra de aquella gente. Los obispos dijeron: ustedes me quieren decir que un hombre pagando una sentencia de 20 años en una cárcel romana podrá decirnos que no podemos permitir a nuestras mujeres predicar. ¡Qué cosa! No nos vengan a decir eso. Nosotros tenemos mejor sabiduría. ¿Y quién es esa persona que nos manda que hagamos esto y lo otro? Nosotros bien sabemos lo que estamos haciendo, Pablo dijo. Algunos se levantarán de entre vosotros mismos y darán comienzo a una organización dentro de poco tiempo, y se apartarán de la fe. Estos no tienen el Espíritu de Dios, y se fueron de entre nosotros porque no eran de nosotros ni para comenzar. 94. ¿Y cómo sucedió todo eso? Entró por la Iglesia Católica y de allí pasó a la Luterana. Y así siguió sucesivamente hasta llegar a las asambleas de Dios, las cuales están haciendo lo mismo, todos igual. Pero ahora, un hombre o una mujer que esté suficientemente impotente y que pueda reconocer su flaqueza y que permita que Dios lo use, yo sigo hablando y hablando. Creo que hablo demasiado. 95. Ahora, ¿qué fue? David era el de menos preparación de todos. Él no tenía ninguna instrucción en cuanto a la guerra y no sabía nada de eso. Él no tenía ninguna preparación para esta batalla con la cual se enfrentaba. Pero él reconoció que existía un Dios y tomó lo más débil. Todos los soldados tenían sus lanzas, sus armaduras, sus arcos, etcétera. Pero David solamente tenía una honda sencilla y unas piedrecitas.
pero él sabía en quién estaba confiando. Él reconoció su impotencia y colocó su fe en Dios. Él dijo: no quiero la protección de ningún escudo. No quiero llegar allá para decir: hermanos, ¿podrán ustedes cooperar conmigo? Yo pertenezco a la asamblea, a las asambleas, a los presbiterianos. Yo soy metodista, yo soy bautista. ¿Cooperarán conmigo? Mire, aquí tengo mis papeles en el bolsillo. Tengo mi bachillerato de artes de la universidad tal. Allá es donde recibí mi educación. Yo puedo hablar muy bien. Yo soy esto y aquello. Pero él no quería ninguna de esas cosas. Dijo todo lo que él quería. Tengo mi confianza en Dios y con eso me marcho. Y con eso el gigante cayó. Correcto. Eso es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos hombres como David, no experiencias de la universidad. 96. Fue aquel pequeño llamado Micheas, el hijo de Ingla, el cual era pobre y rechazado. Había sido echado de todas las denominaciones por razón de su firmeza en la verdad de Dios. Un cierto día vino un hombre de Dios llamado Josafat, y estando allí deseaba conocer la palabra verdadera de Dios. Acat le dijo: yo tengo aquí 400 de los mejores profetas que jamás has visto. Todos tienen sus grados de educación y todos han sido preparados aquí en nuestras escuelas. Estos son los mejores predicadores que tú jamás has escuchado. De una vez los traeré y consultaremos al Señor de acuerdo a tu deseo. Luego Josafat los miró y dijo: sí, oigo a este decir lo mismo que dice aquel allá, pero ¿no tienes otro? ¿No tienes otro? 97. Dios haría llegar un mensaje a este corazón recto. Había uno solo parado allí ese día, pero Dios tenía uno para esa sola persona. Amén. Si en alguna parte hay solamente un corazón verdadero, Dios tendrá un hombre para él. Josafat era un hombre verdadero y un rey que temía a Dios. Él tenía suficiente entendimiento para saber que los mensajes de ellos estaban errados. Él sabía que lo que estaban diciendo era contrario a la palabra. Amén. Josafat lo sabía. Acat dijo: pero hemos pasado la lista completa aquí en este seminario. Todos están aquí presentes. Mira a este. Mira los grados de educación que tiene. Mira a este otro acá y ve cuántos grados tiene. Mira a Sedecías. Él está sobre todos los demás. Él es el obispo y está sobre todos. Sin duda que tomará su palabra. Josafat dijo: sí, pero 98. Y el otro le interrumpió: y mira a todos los demás. Están en armonía con él. Todos están unidos y no puedes decir que no son hebreos. No puedes decir que no son profetas. Aquí está el grado de cada uno para probar que son profetas. Josafat dijo: sí, yo sé que tienen sus grados y eso está bien. Pero mira, ¿cómo me vas a pedir otro si aquí está la escuela completa? Allí están todas las organizaciones juntas. ¿Pero no tienes a uno que no pertenezca a ese grupo? ¿No hay otro en alguna parte? ¿Y qué sería un hombre así? Sería un analfabeto, alguien sin educación. ¿Y para qué deseas a un hombre así? Yo solamente te estoy preguntando que si no tienes a uno así. 99. Bueno, sí hay uno así. Gracias a Dios por él. Hay uno así. Pero te digo que le odio. Y todos los demás le odian también. Ellos le echaron de todas sus organizaciones. Él vino acá para tener una convención y lo corrimos de la ciudad. Sí, señor, no queremos tener nada que ver con él. Y además, él es un debilucho que viene de una familia demasiado pobre y su
gramática es horrible, así como era Moody. Y la verdad es que como teólogo, él es lo peor que jamás he oído. Yo nunca he oído a alguien como él. Él completamente hizo pedazos a los ritos. Y también el credo de los apóstoles quedó destrozado. Yo nunca había oído tal cosa. Él viene y todo lo despedaza. Por eso yo le odio. Y ellos también le odian. Todos le odiamos. Josafat dijo, no diga el rey tales cosas. Yo quisiera oírle. Él sabía lo que Elías había dicho. Párrafo 100. Dios pasó por encima de todos los predicadores grandes, fuertes e intelectuales y colocó su mensaje en un hombrecito que decía que no sabía nada. ¿Pero qué hizo? Le pusieron una prueba y le dijeron, di tú ahora la misma cosa que han dicho los demás. Les respondió, yo diré lo que Dios ponga en mi boca. Dijeron, mira, si tú quieres llegar a ser poderoso, porque mira, recuerda que tú estás un poco fuera de orden. Recuerda que a ti te echaron de esa organización y es posible que te reconozcan en su compañerismo. Si tan solamente concuerdas con ellos en este tiempo de crisis. Todos estamos a punto de tener una tremenda campaña. Y si tú concuerdas con los demás, les respondió, yo no diré nada fuera de lo que Dios ha dicho. ¿Desviarse? ¿Esperaría usted que un hombre de Dios se desviara de la palabra de Dios? No, señor. Eso no está en ellos. Le dijeron, pero tú eres demasiado debilucho y vienes de una familia muy pobre. Es muy posible que a mí no me importa lo que puedan hacer. Ellos hasta te llevarían en un avión de país en país. Harían cualquier cosa si tú solamente, no, yo solamente diré lo que Dios ponga en mi boca. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, 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 reina. Dios les bendiga la lectura. Continuamos. Perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 19 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad. Párrafo 101. Dios pasó por encima de todos aquellos y fue por razón de la firmeza de esta sola persona. Pasó por encima de aquellos 400 y a este le dio un así dice el Señor. ¿Le creyeron ellos por esto? No, Señor. Ellos dijeron, eso no es así dice el Señor. Nuestro seminario no enseña tales cosas. Aquí está nuestro obispo y él ya dio la palabra. Él es el que escribió los ritos. Nosotros todos nos reunimos y formamos nuestra escuela y Dios está con nosotros. ¿Por dónde se fue Dios cuando se fue de vosotros a vosotros? Les respondió, algún día lo verán. ¿Qué fue? Es que él era un debilucho. Pero este debilucho era el más fuerte entre todos ellos. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra del Señor. 102. Oh, hermano, ¿qué importan todas las demás cosas si usted tiene el así dice el Señor? Usted dice, hermano Branham, si usted se desvía un poco en cuanto al nombre de Jesucristo en el bautismo, entonces tendremos una grande campaña en Chicago o en estos otros lugares. ¿Piensa usted que yo haría eso? A mí no me importa en dónde se reúnan o qué es lo que hagan. Hermano, quédese con él, así dice el Señor. Yo quiero que alguno de ellos venga y me muestre dónde está eso errado. Que me muestren en la palabra de Dios dónde está esto equivocado. Sí, pero ellos no se atreven a eso, no, Señor. Pero es así dice el Señor, quédese con eso. Aunque todos ellos lo echen, y no importa cuán debilucho llegue a ser, porque entonces llegó a ser fuerte. Cuando ellos me echan, entonces cuando Dios me da la entrada, sí, si ellos lo echan, Dios lo tomará. Recuerde, siempre son a los
desechados a quienes Dios escoge, es decir, a los que no son nada. Y luego Dios los convierte en algo tremendo para sí mismo. Quizás ellos no lo sepan en esta vida, pero en la venidera sí lo sabrán. Y esa es la verdadera. 103. Entonces le dio el así, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se mantuvo con la palabra. Él tenía el mensaje correcto. Dios le había dado una visión, pero los demás no habían tenido ninguna visión. ¿Ve usted? Él tuvo una visión. ¿Por qué? Porque se quedó con la palabra. Allí es donde vemos las señales y las maravillas. Los demás estaban imitando, pero él solo se quedó con la palabra. Ahora apresurémonos. Ahora veamos a Elías cuando su iglesia lo había echado y lo había dejado para seguir al mundo moderno. Me imagino cómo Elías les habría predicado tan fuertemente. ¿No se lo puede imaginar usted? Ustedes bien saben cómo era Elías. Me imagino cómo en el principio de su ministerio se habría parado y habría dicho, ustedes mujeres, tratando de ser igual a la primera dama de la nación. Usted sabe, cada una con su sombrerito, tratando de ser igual a Jezabel. Mujeres modernas tratando de vestir como ella y actuando como ella, y ustedes los predicadores. ¡Ay, cómo les habría hablado de duro! Y así siguió duro y más duro hasta que no le quedó nadie. 105. Él tuvo que llegar solo allá al fin del camino. Nadie más quería cooperar con él. Todita su iglesia lo dejó y regresaron al mundo, igual como hoy, correcto. Volvieron al mundo, unos poquititos se mantuvieron fieles, uno acá y otro por allá, atravesando el país para llegar a donde tenían que ir a verle. La cosa parecía estar muy mal. Él llegó al fin de su conocimiento y dijo, Señor, yo me mantuve sobre tu palabra. Yo hablé la verdad y ahora todos se han ido. No queda nadie y no tengo a quién predicarle. Amén. Sí, me mantuve sobre tu palabra, Señor, y ahora mira a dónde estoy. Ninguno me recibe. Cuando voy a la ciudad, me miran y dicen, allá viene aquel fanático. Cuando llegue, comenzará a regañarnos por nuestro modo moderno de vivir. No lo escuchen. Usted, pastor, no vaya a cooperar con ese hombre. No, señor. Y el pastor dice, el fanático está de nuevo en la ciudad. Ese Elías, viejo y calvo. No vayan ustedes a ponerle atención. Miren, él ni se viste como ministro. Él no tiene esta vestidura de clérigo como tengo yo. No tiene la gorrita ni tiene el cuello volteado. Él es una persona muy rara. Yo me imagino como algunos dirían, ese es un neurótico. Vive allí en el desierto o se queda en el bosque la mayoría del tiempo y cuando sale viene vestido con pieles de oveja. ¡Qué cosa! Y luego se atreve a condenar a las mujeres. Yo jamás he visto tal cosa. No tengan nada que ver con él. No cooperen de ninguna manera. 106. Y la asociación ministerial se ha reunido. No tengamos nada que ver con él. Dejémosle solo. Él terminará volviéndose loco al fin de su camino. Dejémoslo para que él mismo se acabe. Pero Elías estaba caminando rectamente con Dios. Él se quedó con la palabra. Cuando tenía un lugarcito en donde predicar, miraba por toda la congregación y decía, todas ustedes Jezabeles. Y las mujeres decían, ¿qué hombre más atrevido? Jamás volveré a escucharlo. No, señor. Pero eso no lo desanimó. Él se mantuvo fiel. Cuando perdió su iglesia y cuando todas las denominaciones le dieron la espalda, entonces fue cuando llegó a ser un debilucho. Dijo, yo soy el único que he quedado y me están buscando para matarme. Me fusilarían si pudieran lograrlo. Están en busca de mi vida y soy el único que ha quedado. Señor, ¿qué puedo hacer? Entonces fue cuando llegó a ser débil y aún todavía fiel, pero confesando sus flaquezas. Entonces Dios le dijo, ven acá sobre el monte, porque te voy a dar un mensaje nuevo. Ahora te voy a enviar un mensaje nuevo. Ya te dije cómo deberías
condenar estas cosas, pero ahora te voy a enviar con algo para probar que eso fue la verdad. Elías, tú has obrado bien. Y les dijiste de la primera dama de la nación y todas esas cosas y cómo estaban viviendo. Condenaste a Achad y a sus cosas modernas y a todas las iglesias modernas y le hablaste claro a los predicadores. Tú fuiste un buen ejemplo. Tú mantuviste fiel aún sin la ayuda de ninguna organización ni respaldo. Y te quedaste sobre la palabra. Ahora te voy a dar algo más. Ve allá y dile a aquel hipócrita, así dice el Señor. No habrá lluvia ni rocío del cielo, sino por mi palabra. Lo llevó allá sobre el monte para mostrarle esas cosas. 107. ¿Cómo puedo verlo en aquella mañana mientras venía caminando sobre la carretera de Samaria? Él no era una persona muy atractiva, seguramente, con su cabeza calva brillando por el sol, los cabellos y barba canosa por toda la cara, y venía vestido con pieles de oveja. La Biblia dice que él era velludo, y me lo imagino con pelos por todo el cuerpo, y seguramente no tenía ninguna belleza, y allí venía con ese palo en la mano y los ojos tan agudos mirando directamente al cielo. Mientras venía caminando, me imagino que caminaba como un muchacho de 16 años, cuando en realidad tenía como 80 años. Y venía directamente a Samaria. Hermano, él en su flaqueza ya había sido hecho fuerte. Mi fuerza es suficiente. Elías, no te preocupes por las organizaciones. Mi fuerza es todo lo que necesitas. En una ocasión estaba yo parado frente a un gran templo y dije, Dios, ¿cómo tendría yo vergüenza si ellos vinieran a ver mi oficina? Entonces él me respondió y dijo, yo soy tu porción, yo soy tu porción. Mi fuerza es hecha fuerte en las flaquezas. Elías, Pablo o cualquiera, mi perfecta voluntad puede ser cumplida cuando tú te quites de en medio. Porque en tus debilidades soy yo hecho fuerte. Yo soy el fuerte que entra y llena ese vacío. 109. Puedo verlo como venía caminando por esa carretera samaritana y esos ojos penetrantes mirando directamente y él con una media sonrisa en la cara. Hermano, él llegó directamente a la presencia de Acat. Él no comenzó a tartamudear, no tuvo ningún problema con decir lo que tenía que decir. No, no. Bajo ese pecho tan flaco palpitaba un corazón en el cual moraba el Espíritu Santo. Sí, Señor. Vino caminando valientemente por la vereda y llegó a la presencia de Acat y dijo, ni siquiera caerá el rocío hasta que yo lo diga. Se sacudió los zapatos, dio la media vuelta y se fue de nuevo al desierto. Dios le dijo, Elías, has obrado muy bien, ahora ven acá. Yo he dado orden a los cuervos que te traigan alimento. Siéntate un tiempo. ¡Qué cosa! Cuando él estaba débil, entonces es cuando llegó a ser fuerte. Sí, Señor. Él cerró los cielos para que no lloviera. Entonces es cuando llegó a ser fuerte, cuando perdió su iglesia, cuando perdió todo lo que poseía. Perdió todo, pero se mantuvo con la palabra de Dios y luego fue cuando tuvo poder hasta para cerrar los cielos. 110. Cuando Jacob perdió toda su fuerza, entonces Dios le dio poder para llegar a ser un príncipe. ¿Lo pueden ver? Cuando Pablo perdió su educación y toda su teología, entonces Dios lo hizo un misionero a los gentiles. Cuando Moisés perdió toda su habilidad y llegó a ser débil, entonces Dios lo hizo poderoso y lo mandó a Egipto en el poder del Espíritu. A la edad de 80 años, todo barbudo, y a su esposa sobre una mula cargando a un niño. Pero él fue y conquistó a Egipto con un palo en la mano. No lo hizo con el respaldo de un gran ejército, como él tenía en mente hacerlo, pero fue en el poder del Espíritu. Amén. Cuando usted está débil, entonces es cuando está fuerte.
Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Párrafo 111. Elías vino caminando por esa carretera y no tartamudeó ni tropezó con nada. Antes llegó directamente a la presencia de Acab y dijo: Yo tengo la palabra del Señor. Acab dijo: Tú eres el que alborotas a Israel. Le respondió: Más bien tú eres el que estás alborotando a Israel. Saca pues todos aquellos sacerdotes tan intelectuales que tienes acá y veremos quién es Dios. Allí está la cosa. Subamos al monte del Carmelo y dejemos que el Dios que respondió en el día de Pentecostés responda de nuevo. Vamos a ver si Dios todavía es el mismo y si Jesús en verdad es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando él bajó del cerro, tenía un mensaje, pero antes él llegó a ser muy débil. Había perdido todo. Tuvo que llegar a ser débil antes de ser fuerte. 112. Ese sí es del evangelio en que tropieza la gente. Todos tratan de hacer el evangelio una gran cosa intelectual, cuando en realidad es algo tan sencillo. Pero Dios toma el mismo instrumento de humildad, flaqueza y sencillez para cumplir sus obras. Eso solamente es un instrumento en la mano de Dios. Llegó Juan el Bautista con su mensaje, como el precursor de Cristo, y eso fue tan sencillo que voló por encima de la cabeza de la gente. Escuchen unos momentos más. Ojalá que no les esté demorando mucho a ustedes, que están parados alrededor de la pared. Miren bien a Juan. Cuando todos los profetas dieron testimonio de la venida del Mesías, y uno de ellos dijo, los montes saltarán como corderitos. Otro de ellos dijo que las hojas de los árboles batirían sus manos. Uno dijo, todos los lugares bajos serán hechos altos y los lugares altos serán bajados. ¿Qué tiempo? 113. ¿Puede imaginarse usted cuál sería la concepción intelectual que tendría de estas escrituras aquellos en la escuela de los profetas? ¿Qué cosa? Ellos tenían toda tan bien calculado, pero cuando esto se cumplió del desierto, salió un predicador que no contaba ni siquiera con un solo día de escuela en toda su vida. Probablemente su gramática era horrible, su padre fue un sacerdote, pero Dios le sacó de todo eso, lo estudiamos el domingo pasado. Dios no le permitió enredarse con todas esas denominaciones, por esa razón lo llevó al desierto para poder prepararlo a él mismo. Y esos son los que se mantienen con la palabra de Dios. 114. Salió del desierto cuando tenía como 30 años y me imagino que tendría toda la cara cubierta de una barba muy poblada y vestido con pieles de oveja. Estaba parado entre el lodo que le llegaba hasta las rodillas y exclamó: Yo soy aquel del cual habló el profeta Isaías. Algunas de las denominaciones salieron para verle y él les dijo: No pienses en decir que tenemos esto o aquello, porque Dios tiene poder para levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque él tenía el así, dice el Señor. Él tenía el mensaje y Dios había anunciado de antemano que él venía por haber venido en tan tremenda simplicidad. Pasó completamente por encima de sus cabezas. 115. Cuando llegó Jesús, él dijo: ¿Qué saliste a ver al desierto? Quizás uno que habla muy intelectualmente, que puede ser cambiado de metodista a bautista, o de bautista a presbiteriano, o de presbiteriano a pentecostal, o de pentecostal a cualquier otra cosa. ¿Fueron a ver un palo meneado por cualquier otro viento? Así no era Juan. ¿Fueron a ver a un hombre vestido con ropa muy lujosa? Esa clase de ministro vive en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver a un profeta? Y más que profeta. 116.
Juan fue más que profeta, y si se fijan bien, verá que vino más humilde que todos los demás. Sin embargo, fue más que profeta. ¿Sabe usted qué es lo que fue Juan? Él fue el mensajero del pacto. Seguro, él fue mucho más que profeta. Un profeta es un vidente, uno que puede ver las cosas. Juan era eso también, pero además fue el mensajero del pacto. Jesús dijo, sí, este es aquel del cual fue dicho. Envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, cierto. Ese fue el mensajero del pacto, y en su manera tan sencilla en que vino, cegó a los intelectuales. 117. Ahora en breves momentos terminaremos. Tengo otras pocas cosas que deseo decir. Algunas escrituras y algunas notas. Ahora, ¿qué le parece la viuda con su puñado de harina? Ella había llegado a su punto más débil. Probablemente habría sufrido mucho de hambre hasta que estaba al punto de morir. Ella no tenía más harina y no podía salir a pedir prestado, porque nadie más tenía tampoco. Pero ella había llegado a un punto. Ella era una gran creyente. Su esposo había sido un gran siervo de Dios. Y ahora ella era una vida con un niño y tenía solamente un puñado de harina. Pero eso fue suficiente. Eso fue todo lo que necesitó. Eso lo tenías consagrado y estaba en las manos de Dios. Y ella vivió con ese puñado de harina por 3 años y 6 meses. Ella llegó a ser débil. 118. Salió en esa mañana para buscar 2 palos de leña, para partirlos y ponerlos juntos. Vea, los 2 palos forman la cruz. Ella misma dijo, voy para recoger 2 cerojas de leña. No dijo que andaba buscando para llenarse los brazos, sino solamente 2. ¿Ve usted cuán sencillo? Y la manera más antigua para mantener el fuego, la cual se usa hasta hoy, es tomar 2 palos, ponerlos en cruz y pegarles fuego en el centro. Yo mismo, cuando salgo de cacería en las montañas de noche, para resguardarme del frío, pongo 2 palos en cruz y durante la noche sigo empujándolos por los extremos y de esa manera el fuego sigue encendido hasta el final. 119. Ella dijo, tengo estos 2 palitos y voy a aderezar a este poco de harina y cocer una torta para mí y mi hijo, para comérnoslas y luego morir. Ella, a la verdad, estaba débil, ¿no le parece? Dio la media vuelta y caminaba hacia su casa. Era una mañana muy calurosa y habían pasado tanto tiempo sin nada. No había agua y la gente gritaba y había tantos muertos por todos lados. No había ni en dónde pedir prestado ni había nada que hacer. Ella estaba al pleno fin del camino. Estaba débil completamente. Dijo, voy a hacer esta torta para mí y mi hijo, comérnoslas y echarnos a morir. Y así se dio la media vuelta. Pero en ese instante él dijo, un momentito. Ella miró hacia atrás y allí estaba asomándose sobre él, sobre el portón, esa cara tan barbuda. Dijo, mira, ve, hazme una torta primero y tráemela. Tráeme agua en tu mano y tráeme pan, porque así dice el Señor. Allí estaba la cosa. Ese poquito que ella tenía, vea usted, lo consagró a Dios. Y eso fue suficiente para alimentarla todo el resto del tiempo de la sequía. ¿Ve usted? Cuando ella estaba débil, entonces fue cuando se hizo fuerte. 120. Otra dama en la escritura tenía una pequeña botija de aceite y no tenía más nada. Y sus 2 hijos iban a ser tomados como esclavos por el acreedor. Ella no podía hacer nada, pues solo tenía una botija de aceite. Y eso era mucho. Ella estaba en los últimos. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Ella le respondió, solo un poco de aceite en una botija. Eliseo le dijo, ve y pide muchos vasos prestados de todos tus vecinos. Ve, prepárate aún antes que algo suceda. Prepárate. David oyó el estruendo en la copa de los árboles. Elías vio la nube del tamaño de la mano de un hombre. Y dijo, oigo que grande lluvia suena. Si Dios solamente puede obtener unos vacíos,
unos vasos vacíos, correcto. Eliseo le dijo, llena la casa de vasos. Amén. ¿Ve usted lo que Dios desea? Él necesita vasos vacíos. Escuchen bien. Hemos tenido tanta doctrina y tanta bobería eclesiástica hasta que ahora hemos llegado al mero fin de la tinaja y nos queda un solo recurso, volver a Dios y a su palabra. Si usted hace eso, entonces tengan unos vasos vacíos. Sáqueles todo lo bautista, todo lo metodista y todo lo pentecostal y deje que sean simplemente vasos y colóquelas en la casa. Luego tome de este vaso y comience a vaciar. Comience a vaciar. Ella tuvo suficiente para sí misma, para sus hijos, para pagar todas las deudas. ¿Por qué? Porque lo poquito que tenía lo consagró a Dios y siguió las palabras de este profeta y ella salió bien en el asunto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito más, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar. Perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961, párrafo 121, dice, Dios, mándanos un profeta que tome la palabra de Dios sin ninguna otra cosa, pero que pueda conseguir vasos vacíos. Si Dios puede conseguir vasos vacíos y luego tomar la palabra y vaciarla en la persona, no es cuestión de uno decir, yo me estremecí cuando lo recibí. Otro, yo hablé en lenguas cuando lo recibí. Yo dancé en el Espíritu. Entonces, olvídese, olvídese. Quédese hasta que venga. Eso es todo. O sea, hasta que el vaso se llene. Así es como se hace. Sí, Señor, la simplicidad. Y aquellos vasos se llenaron. ¿Cómo podríamos quedar mucho tiempo en eso? 122. El caso sucedió con los discípulos en un cierto día cuando Jesús les dijo, aquí tenemos 5,000 personas que se están desmayando. Se están muriendo de hambre. ¿Cómo podría quedarme en ese punto por una hora? Si allá hubo 5,000 hambrientos, hoy hay millones muriéndose de hambre. Los discípulos dijeron, mándalos que se vayan. Él respondió, no hay necesidad de hacer eso. Denles ustedes de comer. Me puedo imaginar cómo habrán hecho el esfuerzo para buscar alimento. Y la cosa es que cuando recogieron todo lo posible, dijeron, mire, hemos buscado por toda esta congregación y hemos regresado sin dinero, así que no podemos tener la campaña. Aquí tenemos todo lo que había, y lo único que pudimos hallar fue 5 pancitos y 2 peces muy pequeños. Y estos son de un muchachito muy pobre, como David que salió de allá del desierto. Eso es todo lo que pudimos hallar. Eso es todo lo que hallamos. Juan, estamos en un lugar en donde no sabemos qué hacer. Pedro dijo, es todo lo que podemos hacer. Esto es todo el alimento que pudimos hallar. 123. Yo podría tomar una pequeña porción de las Escrituras, Hechos 2:38, y eso sería todo lo que necesitamos. Obedezca eso. No tiene que aprender todo eso de los seminarios y cuántas cosas más. Solo tome eso y eso es todo lo que necesita. Arrepentíos y bautícese cada uno con el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y seréis llenos de aceite. Vacíense y prepárense para que Él es todo lo que necesitan. Métanlo una sola gota y vea cómo se llena. 124. ¿Sabe usted que en aquella botija no había ni lo suficiente para ponerle una gota en cada vaso prestado? Quizá con el dedo le pusieron un poco en cada uno, pero cuando miraron a los que ya habían mojado con el dedo, ya estaban llenos. Solo le pusieron un poquitito. Eso era todo lo que necesitaban, porque esto era aceite bendecido. No tome usted alguna experiencia del seminario, más bien tome la palabra de Dios y déjelo caer en el lugar justo y verá cómo se llena. Él le preguntó, ¿qué clase de gota debemos dejar caer? Quizá podemos tomar algo del libro de los Salmos. 125. Tome usted lo que le acabo de decir. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y seréis llenos de aquella gota. Dejen caer la gota y seréis llenos con esa gota. Esa es la misma gota que usó Pedro en el día de Pentecostés y es la misma cosa que usó Pablo. La misma que usó Pablo. Y es la misma gota que usaron todos los discípulos. Todo lo demás será añadido. Tome solamente usted esa gota y siga adelante con eso. Luego los demás se arreglará.
llegue a ser débil. Vacíese, vacíe todo y de allí en adelante se irá llenando. Dios se encargará de llenarlo. Solamente haga usted eso. Usted caiga de rodillas y reciba eso de todo corazón. Deje eso caer en su corazón en este momento y diga: Dios, lo creo con todo mi corazón. Y de allí en adelante Dios se encargará de dejar caer lo demás y se llenará, porque la palabra dice: y seréis llenos, recibiréis el don del Espíritu Santo. 126. Ahora se encontraron con solamente 5 panecitos y 2 peces. ¿Y qué iban a hacer con eso? Llegaron y le dijeron: aquí está todo lo que pudimos hallar. Estamos donde no sabemos qué hacer. No pudimos hallar otro pedazo de pan en ninguna otra parte. No hay nadie más con algo. Y este muchacho probablemente estaba en camino a la escuela hoy en la mañana y decidió irse a pescar. Y lo hallamos sentado en la orilla del arroyo y se había acercado para escuchar. Y aquí está lo que traía. Gracias a Dios por ese muchachito. Dijeron: lo único que tenemos en cuanto a alimento es esta gotita. Jesús le dijo: eso es suficiente. Tráiganlo acá. Tráiganlo, dénmelo acá. Déjenme tomar esa gotita y me encargaré de lo demás. Ahora ustedes encárguense de despachar a medida que yo les doy de esa gotita. Por último, 127. Y cada uno de ustedes se toma una gotita, de Hechos 2:38, en esta mañana en su corazón. Solamente tomen una gotita y fíjense cómo Él comenzará a partirles el pan de vida. Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Luego vea si el Espíritu Santo no cae aquí y allá y por allá también, y habrá una llenura del Espíritu Santo. Correcto. Usted no tiene que asistir al seminario, no tiene que tener mucha inteligencia. Lo único que tiene que hacer es reconocer que no sabe nada y permitir que Dios lo agarre, y Él se encargará de todo lo demás. Muy bien, entonces la voz dijo: traigan acá eso. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Tráiganle un lote de vasos vacíos y Él se encargará de lo demás. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mismo mensaje. Perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961, desde el párrafo 128. Nos despedimos agradeciendo a Dios, a todos ustedes. Señor, muchas gracias, Padre, por este glorioso momento que tú nos has dado, Señor. Nos has instruido, Señor, cómo que tenemos que volver tan débiles. Pero no en la debilidad de tu palabra, sino la debilidad de que nos hemos llenado de toda esta, de esta estructura eclesiástica, de este modus vivendus que tenemos todos los días, o durante tantos años que hemos sacado títulos. Oh, Padre amado, aún cuando tenemos adentro esa dogma de bautista, pentecostal, presbiteriano, oh Padre amado, tenemos que deshacernos, vaciar esos vasos para que tú llenes en esos vasos y podamos hacer algo por ti, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este glorioso privilegio. Y si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este maravilloso compañerismo. Los hermanos y hermanas, también juntamente te decimos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. A tu presencia, Señor, una y otra vez he llegado, a través de tu palabra que oigo, soy cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial, anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti. Yo quiero ser de fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste: no temas, lo que requiero yo creo que me acerco a la perfección.
hallado gracia. Miraste más allá de mis fallas y viste mi necesidad. El precio de redención por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo. Levantando